muchachos, ¿cómo les va? Buenas tardes para todos. Hoy lunes de locura, lunes de eclipse, lunes de todo. A mí se me metió el eclipse en el cuerpo. ¿A dónde? Me gusta cómo estás, leather, ¿eh? Mucho leather, me gusta. Estoy mucho cuero, mucho cuero, encuerada. Que te pegó el eclipse, encuerada, encuerada, encuerada. Chicos, la abuela está dándolo todo, los últimos cartuchos. Los últimos cartuchos. Los últimos cartuchos se lo va a llevar la vida en breve, ¿eh? En breve me lleva la vida. No, pará. Con todo, la abuela, chicos. Aguantá. Hoy, buen lunes para todos. Eclipse gracias. En el norte, dicen, en la parte México, Estados Unidos. No en realidad si el eclipse es en todo el planeta, pero claro. Solamente se ve en la parte de Estados norte. Unidos, Canadá y parte de México por la curvatura de la Tierra. Pero si es plana la Tierra. Es verdad. Tenés razón, la Tierra es plana, chicos, plana, se ve en todas partes. Pero pregunta, supuestamente es en el norte, pero nos afecta a todos. Obvio, claro que sí, obvio, porque el eclipse sucede para todos. Te cambia la vibra, te cambia tus vibras. Sí, ¿no te sentís distinta? Cala está medio para abajo. Sí, cala está bien. Como muy bien de vibra. Sí, para mí. Lo cual no quiere decir que se vaya todo al tacho, porque en dos horas. ¿Viste? Cualquier bolonqui igual se lo echamos la culpa del eclipse. Claro, obvio. Cualquier bolonqui. No, y aparte venimos de Mercurio retrógrado, así que estamos con un lío bárbaro. Ah, tenemos un kilo importante. Y hoy es el día de la empanada. Además de todo. ¡Feliz día, empanada! ¡Feliz día! ¡Feliz día! Cómete la empanadita jugosa. Qué lindo, hoy tenemos una empanadita jugosa hermosa. Y va a arrancar el coco con algo muy clásico de la vida, pero que te va a encantar. Mirá. Sí, claro que sí. Dale, porque pocho. Le vamos a dar una vuelta a tu zapallito relleno. Sí. ¿Por qué? Porque no voy a utilizar carne, voy a utilizar una crema de choclo. Mira, me muero. Acompáñame, querido televidente. Mira. Muy bien, Coquito. Mirala. A verla. Ay, mirala. Está muy caliente, sentila. Lo que pasa es que lo que no quiero es probarlo, porque nos vamos a quemar todo, chicos. Y quemate. Hacelo por el programa. Pero si querés... No me quemé, está medio desfondado, guarda. No me quemé. La tapita, mirá qué lindo. Tiene tapita, todo, chicos, ¿eh? Ahí está. Ay, con la tapita. Siempre, acordate, Mabel, números impares. No me pongas números pares. Ah, ¿no? Mirá. Me daña un poco la retina a mí, ¿viste? Ese... Está el papá zapallo. Igual acá estoy jodido, porque en realidad tengo que poner uno más. Es regla de food styling, chicos. Sí, pero acá no la estoy cumpliendo. Las reglas de food styling que está siguiendo Paco están muy bien, ¿eh? Sí. Están muy bien. Eso porque tenés Urano en Mercurio. ¿Y eso? Urano, ay, la... No sé, ni idea. Espera, che, corto uno, ¿qué dice? No. Sí, Coco. Sí. Se va a desparramar acá, ¿está bien? Me encanta, que se desparrame todo. Desparrame todo. Deja que se desparrame todo. Míralo, te enseño a hacer una crema de choclo. ¡Oh! La cena de Nico. Para esta parte es lunes sin carne. Capaz que la aquella no, pero esta parte sí. Es espectacular, fácil de hacer. Te voy a explicar cómo hacer, porque a veces te queda medio duro el zapallito, ¿viste? Odio que me quede el zapallito duro. O acuachento, ni duro ni acuachento. Te voy a explicar cómo hacerlo. Y una crema de choclo, guardatela para la vida. Incluso va a ser una base a futuro para que hagas una tarta. Así que es un 2x1, no te lo pierdas. Mirá vos, ya tenemos dos palabras diferentes, porque Mariana Corbeta y yo decimos aguachento. Y Coco dice acuachento. Acuachento. Es como más italiano. Sí, el agua. Aqua 100 sería lo mío. Acuachento. Acuachento. Se entendió. Bueno. Acá en la Escuela de Cocina tenemos dos opciones. Y hoy, como es el día de la empanada, opa. Paco entrega la suya. El Tucumán. Bueno, estamos acá para abrir un debate, amigos. A ver. Día Nacional Mundial, en realidad, la empanada. Todavía no averiguamos por qué. Feliz día. Si alguien sabe, que nos diga exactamente la razón. Pero yo tengo un debate. Tengo el debate acá. Vamos a hacer empanadas tiernizadas de matambre. ¿Tú pasa bien, Nico? Sí, muy bien, amigo. Bueno. El viernes no te vi por acá. Yo tampoco. Bueno, buenísimo. Chicos, empanada. ¿Frita o al horno? Al horno. Al horno. ¿Por acá? Frita. Bueno, vamos a hacer... Y sabía que iban a decir, tengo que ir al contrapunto. Mirá que es esto, una empanadita de matambre espectacular. Upa, bien famosa. ¿Qué pinta tiene eso? Tiene ese bodegón. No sabes lo rico que es esto. Y para mí, para gracias mí, esto por tanto, es toque personal. Paco. ¿Qué vas a hacer? Para mí. Uy, guarda lo que vas a hacer con la empanada porque hay un quilombo. Yo con limoncito siempre, perdóname, ya sea empanada tucumana, salteña, canadiense, la que venga. Sí. Siempre con. Pero ¿y esa va con la yagua? ¿Con la yagua? No, con la yagua, no te hicimos yagua. Con la yaguasca. Hacer... No, es con la yagua, pero tengo muchos tips. No, hay otro. Hay otro que se la lleva. No hay uno que se la ayahuasca. La ayahuasca. La ayahuasca. Sí, esa es la salteña, en realidad. La ayahuasca. Nos van a matar de todos lados. Ay, esta, esta es la que se come así. Ah, abrimos las piernas. Abrís ahí un poquito y le haces. Cuidado. Rebotín. ¿Y la apertura de piernas para qué es? Y para que caiga la gota. Ah, pregunto por las dudas.
No, está lo rico que está, jugosa. No, chicos, una cosa hermosa. Todos chicos, los tips para una buena nada empanada. Nada peor que una empanada seca. Se los pido por el amor de Dios. Vas a dar todos los tips para que te quede espectacular. Para que te hace una... Que jugosa, chorre por todos lados la empanada. Hermoso. Yo hoy me quedo muda. Pero sabrosa. Dios mío. Dios mío. Y yo, miren lo que tengo el día de hoy, que me vine con la bicha enroscada en el brazo, por las dudas, Cuidado. Fush, fush, es para las malas ondas. Está muy bien. Chicos, hoy, si hay un clásico en la vida que te gusta, es la torta de ricota. Tarta de ricota. No, pará. En España le dicen tarta, me parece, y acá le dicen torta de ricota. ¿Y dónde estamos? Pero bueno, estamos acá, pero le decimos torta de ricota. ¿Cómo le decís, bolú? Yo digo torta. Yo le diría torta si fuese más alta. Yo también le digo torta, Yo le digo torta porque en realidad tiene... Se están riendo de atrás porque... Una chocotorta. No entiendo por qué. No. No, bueno, tipo, mejor no saber de qué se ríen. Decile como quieras igual, ¿eh? ¿Insiste sobre decile eso? Decile como te guste. No, porque se ríe tanto que... Si querés decirle Federico. No, es que yo creo que él está pensando en algo y no le vamos a dejar. No lo vamos a dejar que diga ningún chiste. Chicos, voy acá. Esta torta de ricota. A ver. Miren lo que es esto. ¡Oh! ¡Qué perfección, mamá! Una perfección impoluta, una cosa impresionante. ¡Qué bien! Capas de masa, capas suaves de masa, no le metas una capa grosa como si fuera un bizcochuelo. Es, para mí, capas finas, crocantes y en el medio, este relleno maravilloso, en el medio, el corazón argentino. Sí. Bueno. Y ahí cantaba el himno, tiraba. ¿Qué pasó? ¿Qué venía en un chocolate la poesía? Ella se había tomado... Ella se había tomado algo. Es el eclipse. Yo te dije, yo te avisé. Guarda que en el negro se nota todo. Sí. Chico, a ver, ¿qué tal? No, prueba eso, por favor. Claro, No. Y una cosa, para mí, ojo, para mí. Sí. Me atoré con la ricota. Para mí, ojo, para mí. Qué delicia. Yo le pondría una capita de dulce de leche en el medio. En la baja. Eso es a gusto de cada uno, pero vamos a enseñar de las dos formas, ¿eh? Bueno, muy bien, chicos. Se acabó la joda, se acabó la joda. Tenemos esta torta de ricota, por si te estás enganchando recién, vamos a hacer la torta clásica de ricota con todos los tips para que te queden espectaculares. Ya no queda nada, Jiménez, nos comimos nada, nos comimos toda la porción que cortamos recién. La colombia es así. Sí, que venga esa malvada. Bueno, chicos, mirá lo que tenemos acá. Yo quiero que vean el interior de esa torta de ricota, que es fundamental para mí que la masa sea como más fina, no tan gruesa, tipo bizcochuelo, que hay algunos que quedan como y poco relleno. Mucha gente hace eso. Que suave todo. Porque la masa está suave, el relleno también. Perdón, nada que ver, pero me gusta mucho la onda Cleopatra que metimos en el brazo. Sí, viste, tengo como la bichonga enroscada en el brazo. Sí, tengo la bichota. La bichota. Como el tema de Karol G. Claro. Ah, la podemos poner en la bichota. La cobra que se cobra. Bueno, exactamente. ¿También? Bueno, chicos, vamos a arrancar con la masa. Vamos a poner acá 150 gramos de manteca. Bueno, no fui yo. Epa. O sea que te queremos asistir. 150 gramos de manteca pomada. Le vamos a agregar a estos 150 gramos de azúcar. Si quisieras ponerle azúcar impalpable, podrías. Lo único que hay que tener un poco de cuidado es que va a quedar una masa un poquito más quebradiza. Entonces, hay que tener cuidado porque, por lo general, cuando uno pone, no sé si esto compartís lo que voy a decir, pero por lo general, cuando uno utiliza azúcar impalpable, la harina cambia un poco. Sí. No lo comparte. Ah, ya sé que no, ¿eh? No lo comparte. El lunes, chicos. Sí, chicos. No. No lo comparte. El lunes, chicos. El remarcador de la Facu se puso como loco. Para mí queda más crocante con azúcar. Más crocante con azúcar. Y con azúcar impalpable. Queda más, sí, exactamente, más de granadita. Pero queda bien con las dos. Las que usen, las que tengan en casa, porque la realidad no cambia tanto. En realidad, a mí me gusta más esta masa con azúcar común. Claro. Porque me parece que además va a resistir más si con el relleno que se humedece. Claro. Cuando pasan los días y el azúcar común resiste un poco más que el azúcar impalpable. No sé si el pastelero también comparte. Sí, me gusta la idea del azúcar común ahí, porque es verdad que es como queda como más firme. Incluso la va como a hacer una cosa de caramelización para mí. ¿Eh? ¿Vos tenés el poche café? Al tener humedad adentro del relleno, es una parecida, pero diferente. Exactamente. Bueno, y le vamos a meter un cremado. Vamos a
cremar la manteca con el azúcar hasta que esté blanquita. Esto es muy importante para que los cristales del azúcar se deshagan en la manteca. ¿Cómo está la maestra hoy, eh? Por Dios. Sí, entonces, ¿esto tenemos algún... No, muy bien. ¿Cuánto está una de estas hoy en día en panadería? Para saber cuánto me estoy ahorrando para hacerla yo. ¿Una batidora? No tengo ni idea. Lo que pasa es que en panadería creo que te usan un molde pequeñito de 20 centímetros, 22. Podés comprarte distintos tamaños. Claro, entonces ha pensado para que por ahí uno lleve algo. No quiere pasar los valores. Claro. ¿Pero 7, 8 pueden más dar? Más o menos, Coco. 7, 8 para mí. No, chicos, 10 lucas. Acá Cala dice 10 lucas. 10 lucas. 10 lucas por lo bajo. 10 lucas por lo bajo. Cala es gran consumidor de rico. Es muy ricotero, Cala. Es lo que pasa. Cala consume ricota lo loco. Sí. Chicos, no quiero hacer ningún tipo de comentario. Le agregué un poquito de esencia de vainilla y un poquito de ralladura de limón. ¿Sí? Y acá tengo un huevo y una yema. Uno se preguntará por qué un huevo y una yema. ¿Por qué? No lo sé. ¡Ah, listo! Así que no pregunten. Faltamos a la clase de química. Para mí da tiernitud. No, claro, exactamente. Lo que va a aportar la yema, en realidad, es como un poco más de materia grasa. Entonces va a quedar como un poquito más suave la masa. Y lo que aporta la clara es un poquito más de elasticidad para la masa. Si yo le pongo dos huevos enteros, va a quedar una masa como más elástica, más chiclosa. Entonces lo que necesitamos es que quede una masa un poquito más crocante. Muy bien, me encantó. ¿Cómo está hoy? Está muy inspirada. Yo no sé qué se metió ahí adentro este fin de semana. No sé. ¿Cómo? Está inspiradísima. Sí. Eso te hace bien. Entrené muy temprano, chicos. No sé si es para mí. ¿Tenés dos harinas? Tenemos dos harinas. En realidad, si en tu casa no tenés dos harinas, puedes utilizar una, cuatro ceros y le agregas dos cucharaditas de polvo para hornear. A mí me gusta utilizar mitad harina leudante, mitad harina cuatro ceros. Así que tenemos 250 gramos de harina cuatro ceros, 250 gramos de harina leudante. Pero si quieres utilizar solo la cuatro ceros, yo le agregaría dos cucharaditas colmaditas de polvo para hornear. Bien, perfecto, me encanta. Gracias. Y acá tenemos ocho cucharaditas. Ocho cucharadas de leche, que también la podés reemplazar si querés, por ejemplo, por algún alcoholcito. ¡Apa! Tipo uno porto. Igual después del fin de te digo que un vinito blanco dulce. Sí. Ah, le entraste al alcohol. Le aporto sabor, sí. Mira, le entraste duro y parejo al alcoholcito. Sí. Y ahora voy con los dos polvos a la vez. Uno para acá, uno para acá. Uno para acá. A dos polvos es este. Bueno. Exactamente, muy bien. Ahí está. Sí, ¿Quién pudiera, no? Y el fin de... Fuiste chica de tapa. ¡Ay, el fin de fui chica de tapa! ¡Muy bien! ¡Dios mío! ¡De Pascualina! Yo quiero una gigantografía. Ahí está, mirá. Eso. Quería hablar de eso, porque el fin de semana... Tengo como 12 años ¿Qué menos, era una, ¿no? un homenaje a alguna diosa griega? El fin de semana me llegó que te hicieron una nota fantástica en el planeta urbano, chicos. En la tapa del planeta urbano. Mirá. Pará, pero mostrá la foto porque hay una vez increíble. Mi hija me dice, soy tu hija, mamá. No, está divina, no, bueno. Mirá lo que es. Salió paquete Adobe. Le meten un Photoshop importante, pero quedó divina. Muy buena. A ver, estoy más en el medio. ¿Sabes qué? No la vi esta, ¿eh? Fíjate porque tenés que atravesar primero el horóscopo. Mirá lo que es. A ver, igual la estamos viendo en pantalla, mirá. ¡Esa! La tengo en pantalla. ¡Qué linda! Muy bueno. Sí, la reina de la cocina. La idea chicos. Era como la reina de la cocina. Claro. La reina del pancho. Sí. y acá hay otra. Pero se trataba de vos. Se trataba de mí. Era sí. ¿Cuánta impresión? ¿Cuánto gastado en papel, no? No. Impresionante. Sí. Además, la nota en sí está buenísimo. Todo lo que ella dice, lo que le preguntan. Lean la nota, sí. Chicos, no solo la foto. ¿De qué habla, Pocho? Contame. Le preguntan un poco de su carrera televisiva, de su vida personal, ¿no? Todo eso. Lo leí mientras estaba proyectos. En casa, digamos. ¡Qué atrevido! No, más hot que eso, chicos. Sí. No, igual hay una que es bastante jugada, te digo. Sí. Mucha hay transparencia, no sé si la vieron. En un momento, la hice acá en el canal, y en un momento andaba en culo literal por el canal, y toda la gente de los estudios hacía así, tipo, como diciendo, ¿pasó el culo? O sea... Sí, es real. Y yo iba como tapándome las partes porque estaba como transparente todo. Me gustó la parte de la tira de ajo en el cuello, eso está buenísimo. Claro, chicos, le voy a agradecer a Hitrick, que fue todo el luquete así de todas las joyas esas. Sí, ¿ves? La tira de ajo está buena. Un aplauso para Jimena, para que hice una nota divina. Gracias. Y aparte, un aplauso porque habló bien de todos. A habló de todos nosotros, que me maquilló, a Gillo y a Ángeles, que son las que me hacen el look, y a Anita, que me
peina y hace maravillas, ¿no? Bien. Con lo poco pelo que tengo. Son unos cuantos, ¿cuántos son? Uso medias. Uso medias. Cinco personas con medias. Sí, sí. Bueno, chicos, este cuerpo necesita asistencia. Tenemos acá 8 cucharadas para si ya te perdiste hace una hora. Puse 250 gramos de harina común y 250 gramos de harina leudante, pero si tenés solamente harina 4-0 le agregamos 2 cucharaditas de polvo para hornear. Y 8 cucharadas de leche. Entonces, vamos ahí a las 2 harinas y le vamos a agregar entre medio, ir intercalando la leche. Perfecto. Bien. Va a parecer que no chupa, pero chupa todo. Claro, esto, sí, a poquito, ¿eh? Para a poquito. No saturarla. Exactamente. Bueno. Y van a ver que queda una masa súper sedosa y espectacular. ¿Vos querés hacerla, por ejemplo, una pasta frola con esta masa? Podés hacerte una pasta frola. Es una masa, en realidad, es una masa frola. Esta, es la una que masa haciendo, frola. ¿Eh? Exactamente. Pepas. Unas pepas también. Es una masa muy gauchita como yo, como Corneta. Claro. Me gusta que la haces todo en el mismo bol. Yo la, sí, yo no soy como vos que la amaso en el gozo. Yo no te ensucio nada. ¿Sabes qué? Te ensucio una cosa. Las manitas limpias. Y ya estoy. ¿Y qué pasa? Ustedes están viendo que estoy luchando con la masa. Sí. Hasta que parece no pueda sufrir. Más. Ya la tenés. Pero... Sí, la verdad que sí. A la abuela le falta el aire. ¿Saben qué pasa? Estoy tratando de no poner las manos. Porque las manos tienen calor. Están calentitas. Entonces yo lo que hago es... Una masa friable. Exactamente. Entonces lo que estoy tratando de unir es hasta no poner las manos en algún momento que las voy a tener que poner. Está. Ya sí, está, ¿eh? Listo. Ya lo dije. Duró lo que duró la frase. Lo di todo. Claro. Entonces... Entonces, ¿qué voy a hacer? No voy a amasarla como si fuera una pizza. Lo que hago es mano cucharita. Mira lo que te enseño. Cucharita, mano cucharón. Cucharita cucharón. Cóncava. ¿Y ahora? ¿De hierro de qué año fue cucharita cucharón? 2011, creo. ¿Viste? Ojo, Bueno, ahora vamos. Bien, ahí, atento. ¿Ves? Solamente lo que hago es presionar y ya la tengo lista, chicos. No ensucié nada. No hice, mira qué fácil. Nada. Ya la tenés. Ahí ya la tengo, solamente ahí, mirá. Mirá, listo. Tres palmaditas y está eso. Y sí, ¿viste? Qué lindo. Lo que pasa es que con mis palmaditas... Tres chirlos y ya está. Bueno, entonces, una vez que la tenés así, lo fin, que podés hacer es... Es de la papelera de Paco. Este es el fin cristal, este es el que hablamos que puede ir al horno. Claro. ¿Sí? Ah, ¿puede ir al horno este? Este sale. Este sale un huevo, ¿no? Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es estirarla a la masa como para que te sea después mucho más fácil armar la pascualina. Sí. Gracias. Ahí está, perfecto. Bueno, gracias, chicos, si esto es todo lo que venía a hacer, me retiro. Claro, muy bien. Era la chica del film. La chica del film, ahí está. Entonces, una vez que pusiste los dos films, uno enfrentado con otro, lo que vas a hacer, yo la masajeo un toque. Ah, me gusta. Le doy una... Uy, la desmayó con esa palmada. Claro. A dormir. Y ahí, a dormir. Así le hacés a Malvinita para que se duerma. Malvinita se quedó el otro día porque tuvieron un casamiento. Le tocó Malvinita Weekend. Sí, Malvinita Weekend. Sí, ¿cómo le gusta la joda a esa niña? Te estoy invitando, me parece. ¿Podés hacer un día una columna, Jime, de cómo dormir a los niños hoy 2024? Sí, le pegué una mareada a la chica. ¿Cómo? ¿Por qué? No sé si era el mejor consejo. No se dormía. Mira, al agarre así. Hay que apretarla bien, hay que apretarla. No, chicos, de verdad, porque los chicos necesitan contención. Ajá. Si vos la dejás laxita, la chica se descontractura y era como que se... Y entonces yo la apretaba así, apretada. No, bueno, de pasito. Tipo... Como un chaleco de fuerza. Ah, yo hacía lo mismo, hacía ese pasito, sí. Y me canto... Pero cada cuánto chequeas si dejó de respirar, porque si la apretás así... Siente como la contención y ahí se queda tranquila. Mirá, sí, le sí. Meto como el, y con esta mano le meto el chupete. Ahí le meto el chupete de acá y contenida acá. Entonces, ahí va. Dormite. Sí. Y una cosa que le canto es algo muy aburrido. ¿Cuál, siempre hay que cantarle algo muy aburrido para que se aburra y ahí se palma. Cualquiera escucha Corbeta. Entonces, Drexler. No, chicos, saluda a Drexler, chicos. Si le pongo Drexler, Sabina, no. Si le pongo Sabina me va a mirar como diciendo, va. Vale, vale, todo bien, pero un beso. No, le canto alguna canción de iglesia. ¿Cómo? No, chicos, nos estamos metiendo. Guarda. Una canción de iglesia. ¿Puedo preguntar cuál le cantaste? Para mí le canta Osana. Para.
No, no, no. Pensando, ahora, ahora me estoy para que mi amor no sea un sentimiento. Oh. ¡Uy, Dios! No, por Dios. Sí. ¡Qué buena voz! Pasajero. ¿En qué momento se convirtió en para Mónica Argento? Porque yo soy apóstola. Tengo una banda, ya se los dije. Ah, ¿tú una banda? Sí, las apóstolas, ya lo conté. Chicos, necesito que vengan Marian Corbetta y los apóstoles a cantar acá en vivo, por favor. Por favor, igual canta estamos, bien. Estamos buscando a alguien para festejar el año. Sí, Corbetta, sí. Chicos, ya, cerrame el show de Corbetta, dale, cala. Chicos, cerrame el show de Corbetta para el año, ¿eh? ¿Corbetta vestida de monja o de sor? Es un show porque después abrís eso y ahí... No, es un show no. Para toda la familia, ¿no? Sí. Es un papelón, No, chicos. Y hablando de... Y hablando de la empanada. No, chicos. Ya un window ahora. Me causa gracia que Cala dice: te ceba. Y después te dice: No, chicos. Eso, es que es el típico que se te baja del barco cuando se está hundiendo. Dale, claro. No te caes. Es el marido de Rose que se va primero en el bote. Bueno, una vez que tenemos esto listo, estiramos la masa. Yo te diría que. Fina, o sea, no la dejes gruesita, porque eso es justamente lo que no queremos. Esto va a crecer, como tiene polo para hornear, esto va a crecer. Entonces, la vamos a dejar más o menos, esto vendría a ser, ¿qué? ¿Medio centímetro? Sí, un poquito sí, menos. Tenés 3 milímetros ahí. Ah, bueno. Uy, Corbetta. Sí, perfecto. Y te guardás otro poquito para arriba, ¿o no? Y te guardás porque otro veces... poquito para arriba. Entonces, ¿yo qué hago? Hago como una especie de librito. Ah, mira. Ahí, mira, ¿ves? A ver. Voy a hacer acá como librito. Sí. No, esta no. Esta al revés. Ahí. Porque no, esta va a ir a... Sí, esta va a ir. Ah, ¿le explicas vos? Ahí va. Ah, estaba arriba, ¿no? No, al revés, claro, porque tenés el film. Ay, sí, qué boludo. No, arriba. Qué boludo. Bueno. Qué boludo. Le cantaban en el club, claro. No, porque yo lo veo un librito. Clases particulares de Corbetta. Pascualín. La mandás como una pascualina ahí arriba. Sí, tenés razón, ahí va. Bien. Perfecto. Bueno, en tu casa, si no la haces. Bueno, con el film. Bueno. Se ablandó. Qué finita que es. Qué finita, sí. Demasiado. Va, mirá, ahí va, no. Ahí va. Es que en casa les puede pasar esto, pará, tampoco. Qué boludo. No pasa nada. Bueno, no pasa nada. Porque bienvenidos masa, a la escuela de cocina edición lunes. Bueno, tranquila. Si te quedó como el culo, tranquila. Porque la vas a poder arreglar, ¿eh? Eso es como todo una tiene arreglo, plastilina, chicos, blanda o muy blanda que pero, es la... ¿Vamos a empezar de nuevo? Claro. Estamos bien. No, mira, ¿ves que todo tiene solución? Todo tiene solución. No se pongan nerviosos. Muy importante que no te quede esto, por ejemplo, el borde muy grueso acá pegado al borde, ¿ves? Sí. Justamente. El borde al borde. Esto está como blandita, ¿eh? Sí. ¿Borde o border? Border o border es lo que estamos haciendo. Bueno, entonces, vamos a ponerle trae el relleno de choclo. Si queremos hacer el relleno, yo te la emparejo. Hacemos tarta, chicos. Hacemos una tarta ya, bueno. No es mala, ¿eh? Corbetta. Bueno, muy bien. Vamos ahora con el relleno. El relleno tenemos acá ricota, que es muy importante. Lo que hace Coco muchas veces o lo que hace Paco también es escurrirla un poquitito. Hay distintos tipos de ricota. Hay unas que son más cremosas y otras que vienen como con meas, como con grumo. Claro. Y los redonditos. Que están secas y como agrumadas. Si la ves que está como seca y agrumada, yo le daría como una especie de batidita para que no quede, porque a veces esas no son tan cremosas, sino que son como más sueltitas. Sí, después te queda todo líquido. Si estás con ese tipo de ricotas, o sea, si te estás codeando con esas ricotas, si estás con ese tipo, si estás en medio del tipo de ricota, lo que vas a hacer es, en vez de agregarle dos yemas, yo le agregaría una yemita más. Ah, bien. Claro, ahí para que comparte. Entonces un poco. Vas a lograr que te quede un poquito más cremosa. O también, ¿sabes qué? Otro tip que te voy a dar. Una cucharada de queso crema. Mirá. Eso también ayuda a que la ricota, que está muy suelta o muy separada, quede, se una, en dulce montón. Muy bien, le agregué entonces dos yemas. Esta porque es súper cremosa y súper como finita, ¿eh? Por eso esa les es digo, divina, depende, aparte quedó muy bien. Depende del tipo de ricota que utilices. Yo le voy a poner un poquitito de ralladura de limón y un chorrito de esencia de vainilla. No abuses con la ralladura de limón. Es un toquecito, ¿eh? Para que no te quede muy, muy, muy alimonada. A mí me gusta más con gustito a vainilla que con gusto a limón. Ah, pero bueno. Es un problemita mío, ¿eh? Y le voy a agregar acá azúcar. ¿Cuánto tiempo para...? ¿Por qué a veces queda como ácida? Bueno, eso también depende mucho de la ricota. La marca, ¿no? Depende mucho de la ricota. Y a veces otra cosa que hay que tener mucho cuidado es no dejarla tanto tiempo fuera de la heladera. En realidad estas tortas no van en la heladera,
pero muchas veces pasa que también le pasa a la crema pastelera, claro, que se pone ácida porque es como que fermenta la leche. ¿Posta no van en la heladera? Porque con un toque frío queda bárbara. Bueno, un toquecito, pero tampoco pero tiene no que tres estar días, claro. No ah, tres claro. días. Gran comedor de tarta rica, Tánico, se ve. Sí, es mi favorita. Pará, y acá le agregamos ¿cuánto de azúcar tenemos acá? Media tacita. Media taza, exactamente. 100 gramos de azúcar le vamos a agregar, ¿eh? Bueno. Entonces, y a esto le vamos a agregar también, para que quede más cremosa, una cucharada sopera de maicenita. Que esto también va a hacer que ayude a que el relleno quede un poquito más compacto, ¿eh? Muy fácil esto. Muy fácil, muy, muy fácil. Y lo que te voy a decir es que si querés, por ejemplo, hacer la rellena, que ahora viene, te digo, con, por ejemplo, unas peritas salteadas. Me encanta. No, una manzanita salteada queda espectacular. No, bueno, chico, para no. sumarle sí, un plus sí, a nuestra buenísimo. Tarta. Dulce de leche. Todo esto va en crudo. Así ¿eh? Un crumble, si querés. Bueno, un crumble también podría ser, ¿eh? Se hace también, con la misma masa puedes hacer también. Claro, exactamente. ¿No querés, por ejemplo, ponerle arriba la masa? ¿Sabés qué hago yo? Si tengo la masa fría, lo que hago es le pongo pedacitos como de la masa o se la rayo. Claro. Una vez que está fría ahí, ¿eh? Y queda como un crumble ah, bueno, arriba. Bueno, si no tenés bueno. ganas de estresarte estirando la parte de ponerle una capa de arriba, membrillo ¿no? de base o nada que ver ahí. También. Qué loco, me gusta. Gusta. Me gusta. A Nico está indignado. ¿Por qué me están arruinando la ricota? Yo quería hacer la rellena y me olvidé ahora. No, bueno, importa. Porque la vida es aburrida. Si uno le vas cambiando un poco la ricota con otra cosa, acá, es un embole. Sí, lo que puedo hacer es... No, le puedes hacer una capa abajo, obviamente tiene que ser dulce de leche de repostero. Upa. Pero si yo quiero que el dulce de leche me quede arriba, abajo. Pero mira, le voy a. ¿Está duro? Duro, muy duro. Ahí va. No, le podemos hacer como unos tropezones para que cuando cortes, por ejemplo. Me gusta. Ahí, para Amo. Cuando cortes la. Tengo la miedo porción. Con la manga, estás bien, ¿no? Sí. Se está hinchando, mira, de una manera. Está hinchada sí, la vejiga, sí. esa. Tienes el sachet de leche que se está en cualquier momento explota, chicos, esto, ¿eh? Tiene retención de dulce de leche. Sí, ella quiere que reviente en realidad. Sí, no. En cualquier momento me va a explotar, me va a estallar esto, ¿eh? Estalla. ¿Estallaron? Mirá. ¡Ay! La agarré más de abajo y estalló abajo. Sí. Vas bueno, a quedar como con Malvinita. Sí, sí, qué sí. Qué tropezones. No. Chicos, miren qué lindo. Miren qué lindo ese emoji. Qué lindo efecto ese, me gusta, ¿eh? Le quedó como con lunares, ¿viste? Sí. A lunares. Ahí está. Bueno, una cada uno de estos, es. Si tienen ganas, lo hacen y si no, que quede solamente de ricota. Solo ricota. Sí, ahí va. Pero a mí me gusta con estos se tropezoncitos. Copó, se copó, ¿eh? Me gusta, ¿no? Está bueno con este tropezoncito. Sí, ¿te gustó? Muy bien, listo. Entonces, una vez que tenemos esto listo, le vamos a poner, si Dios quiere, y la vida me acompaña. Sí. Ahora voy a hacer distinto. Sí, ahí va. Claro, sí. Ahí va. Entonces, ahora vamos arriba con esto cuando está fría, que queda mucho mejor. Ah, muy ahí bien. Está. Esta tiene otro color. Sí. Bien, ahí va. Ahora sí, ay, pobreza. Qué bien el espesor de esta masa. Qué bien el espesor de esta masa, chicos. Y ahora, yo en realidad a veces lo que hago es cuando corto acá, sí. Porque a veces puede pasar que la parte de arriba se contraiga y se ve el relleno en la parte de abajo. ¿Nunca te pasó? No, sí, se le ve las costuras. Se le ve como ¿se la separación. ¿Le pegás una pincelada o algo? Se te separan como los... Un huevito, ¿no? Sí. Iba a decir algo que... No. No, menos mal que no lo dije. Entonces, ¿qué hago? Mirá lo que hago es, meto un poquitito como el dedo hacia adentro y entonces lo pego con la masa que está debajo. No es un repulguito, sino que le hago como una especie de, ¿ven? Ahí. Le hago como una especie de canaletita. Un beso a Canaletti. Un beso a Canaletti, chicos. Entonces, de esta manera, lo que hago es que se pegue un poquito con la masa de abajo y cuando esta parte se cocine... No se separe la parte de arriba que a veces suele pasar que se encoge, ¿ven? Como que ¡qué perfecta! ¡Ay, chicos! Muy bien. ¿Pensaban que no? Bueno, eso entonces, te iba a decir. Y arriba muchas veces se le hace como una especie de cortecitos así, no cortecitos, mira. Sino como si fuera. Claro, como si fuera una especie de marquita. Eso porque es estético. Esto es estético. Aesthetic. Si vos tenés ganas de que te quede después cuando la espolvoreás. Esta la dimos vuelta al revés, pero si tenés ganas de que quede como la de panadería, le hacen como una especie de cortecitos así. Sí, un rezagado. Y cuando es rezado. Le hacen un inicio de general. Y cuando espolvoreás, te queda como con marquitas. Claro, le da una textura. Y esto se va a un horno de 180 grados, te diría que por lo menos una horita, ¿eh? Sí, porque bueno. Tiene que llegar el calor al centro. Vos pensás que tiene huevo crudo en el medio y hasta que atraviese la masa tiene que llegar al relleno. Es una fundamental, masa de cocción completa. Exactamente, cocción completa y además es fundamental que llegue la cocción al centro para que
sea justamente perfecto y no quede el huevo crudo. Y no te quede la ricota cruda, que después cuando lo cortás... Que aparte no hay solución, porque vos la desmoldás, la ves que está cruda y no puedes ir al horno. Nada. Ahí después... Ya fue. Sí, ya fue, no hay ya solución. La onomatopeya. Híjole, híjole. A ver, ahí está. No, ahora, mirá ese. ¿Querés este? Sí, vamos por acá. Porque ellas la dieron vuelta. Ah, sí, bueno, claro. Jimena la quiere dar vuelta, me parece. Sí, 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 ya está. Ya está, ya está, ya está. Mira qué fácil. Mirá, sí. Rellena de metal, está bueno. Ahí está. No. Cuidado, ahí va, va, va. Ojo, corbeta, ¿eh? Uy, claro, yo arriesgándome, ya veo que sí. Te la rompo, me no mata. No, no, nada ahí está. Porque... Bueno, ¡oh! Ahí, claro, de este lado pueden dejarla, del otro lado, o si quieren de este lado. Así. Vos también de este sí. Lado. Pero cada uno la deja como le gusta, ¿eh? Y lo que hacemos ahora es, una vez que salió, obviamente que tenés que esperar que se enfríe para desmoldarla, ¿eh? Porque se te puede romper toda. Quebrar, claro. Porque es una masa muy tiernita. Y si está tibia, entonces a mí puede esta masa, la verdad que te la es voy espectacular. A robar. Bueno, esta está en mi libro, creo, ¿eh? Me parece. Me gusta un poco mucho. De magia blanca. Chicos, un poquito de azúcar impalpable le ponemos por arriba y ya tenemos esta torta de ricota o tarta, como quieras llamarle. ¡Qué bien! Facilísima y súper rica. ¿Vamos a la receta? Vamos a la receta de la tarta de ricota de la mano de Jime. Vas a necesitar para la masa 250 gramos de harina 4 ceros, 250 gramos de harina leudante, una yema, un huevo, 150 gramos de manteca, 150 gramos de azúcar, 8 cucharadas de leche, una cucharada de esencia de vainilla, ralladura de un limón, relleno, 500 gramos de ricota, 2 yemas, media taza de azúcar, ralladura de un limón, una cucharada de esencia de vainilla, 2 cucharadas de maicena y extra azúcar impalpable. Casi perdemos a la conductora. Menos mal que llegaste a hacer la nota, porque de última. Gracias a Dios. Quedaba la nota. No pero salió al aire, ¿eh? Pero que seguido, seguido. Pero teníamos no, que. Hola. Me quería reír. Dios mío. Es que no entendí qué pasó. No, me patiné para atrás con esto. Ah, pensé que esto... te había pesado más la. No, me pesaba mucho esto y me patiné todo. Para adelante. Y así que tengo unos abdominales. Aparte, que ¿viste? No, tiene no pero a mí me dio gracia que vino Luchi y vino Corbeta a sostenerla cual persona. A agarrarla de las piernas. Para de reírte. No, pero que bien, Luchi, para mí. Sí. Yo también pensé que me rompía los dientes. Luchi hizo contrapeso, fue hermoso claro. Lo que hizo. Los dientes chicos, no, que están caros. Le vamos a contar lo que nos pasó. Yo quise traer la torta para acá y hice así, la quise levantar y me fui para atrás. Se fue de bruces, adelante. Se fue de bruces. Y sonó duro. Y Luchi, cual sub y baja, se puso acá y le sostuvo las piernas, hermoso. Como que te resbalaste del piso. Me ¿no? Resbalé del piso y esto me pesó mucho y como que me fue para. Necesitamos poner una sexta cámara para que filme lo que no se ve. Es el eclipse. Chicos, claro, las perlitas. Ay, tenemos que tener las perlitas. Las perlitas de este programa. Sí, sí. Ahora, tengo bien. Los abdominales que me... Está bien, ¿eh? Porque eso vos. Porque estás entrenada. ¿Viste? Era para eso. Era para saberlo. Porque si no, los dientitos salen caros. No, no, bien. Los dientitos salen carísimos. Tenía miedo de eso. Vamos a repartir chicos, varias calas. Vamos a Luchi que me salvó, que se me rompan los dientes. Sí, bien, Luchi. Chicos, bien, Luchi. Bien. ¿Vos querés probar? Paquito, vamos a probar, voy a probar. Sí, sí, sí. No, Paquito, chicos, no. Prueba ahí, tranqui. Vos de acá, pedacito. Toma, Nico, toma. Yo como ah, prueba acá, pedacito, tranqui. Ay, yo como con los dos. Acá, chicos. Vamos a probar a ver cómo está. ¿Cómo salió? A ver. Uy, está increíble. Espectacular. Muy alimonada, me encanta. Oh. Está crocante por afuera, tierna por adentro. Es cremosa. Es una delicia real. No, chicos. Espectacular. Chicos, háganla. Y te digo una cosa. Esta espectacular, es Jimé, esto. Para postre, como con una arriba, con una especie de manzanitas en almíbar. Un heladito. Una pera, también cuadrado, ¿lo puedo hacer en cuadrado también? En cuadrados. En cuadrados también está un heladito. Muy bien. Espectacular, chicos. Espectacular, chicos. Háganla porque es facilísima y además la masa te sirve para todo, para pasta frola, para pepas, para tartas, para lo que quieras. Así que ¿cómo es se una deja masa... esto? ¿Qué rico? ¿Cómo se deja, ¿cómo se chicos? Deja. Chicos, qué rica está esta tarta y ahora se las vamos a compartir, ¿eh? Se las vamos a estar todos pidiendo en el control, están desesperados. Chicos, lo tenemos a Rencito que está en el móvil el día de hoy. ¿Dónde estará Rencito? Está dando como el sol de frente. ¿A dónde no, está, mi amiga? Jime. ¿Dónde está, Rencito? Exactamente. Feliz lunes para todos ahí. ¿Cómo les trata el lunes? ¿Les trata el lunes? ¿Cómo les trata? Ah, muy bien, ¿eh? Muy bien. Estamos muy bien con el eclipse. Estás perdiendo el equilibrio, ¿vos sabés qué? A full me gusta que con el eclipse, con el mercurio retrógrado, viste también que está como complicado. ¿Eh? Ya cambiaron la semana pasada, ahora pensé que estamos más. ¿Qué dijo? Retrógrado. Ah, sí. No, es otra cosa. Mercurio entendí. Retrógrado. Está como en altura, ¿no? Sí. No. Sí, les cuento ¿sí? que el fin de semana comí mucho. Le quiero agradecer a la gente de La Brusquita, que nos mandó un montón de cosas ricas para comer. Entonces, hoy lunes,
¿Qué dijimos con Rolo? Hagamos actividad física para bajar. ¡Ah! Drenar un poco tanta papa, tanta cebolla, sí. tanto morrón. Tanta Entonces, batata. ¿Qué decidimos hacer hoy acá? En los bosques de Palermo. Tanta batata. Ejercicios de rollers. ¿Alguna vez se animaron a subir a los rollers o no? Sí, yo tenía. Jamás en la vida. No. Sí. Yo, la verdad, que soy muy torpe. Sí. Me encantan los rollers. No, chico. Guarda, Renzo. Ay, Renzo. Guarda con la carita, Renzo. Yo tampoco. Está cerca de casa. Yo tampoco. No. Ah, los tiene puestos. Subí nunca a un roller. No. Ay, ¿quién metió? Armadito. Permiso, queridos compañeros. Hay un coach para que te ayude. Yo nunca en mi vida hice esto. ¿Pero de quién son esos? ¿Llamaste a tu primo para que te ayude o no? Ah, bueno. Pararse lo más difícil. Mi primo, a mi familia quiero dar tranquilidad, que estamos bien. Tengo rodillera, tengo los roles de cuatro rueditas, muñequeras, cuatro retornos, un casco, dos micrófonos y a lo que sea. ¿Sabés qué es lo peligroso? Te tendrías que haber puesto un protector bucal, porque también es peligroso los dientes. La carita, Ah, mirá como dice Paco, te tenés que cruzar las manos. El tema es que no podía hablar. Claro. Vamos a hablar. Tenés razón. Bueno, si te querés apoyar con los codos, que tenés protector. Ahí está, perfecto. Caí con las manos en la cara. Primer paso. Lo tienes. Uy. Contra el borde, muy bien. Mi teoría, es que a los altos les cuesta más para mí, como el esquí, todo eso, porque todo el punto de oso es más alto. A los altos nos cuesta más. ¿Qué hace? Me dijeron que vaya de a poquito caminando hasta entrar acá. Es un cangrejo. La calle. Estás bailando. Y con esto le doy la bienvenida al experto en esto, porque hay gente que sabe realmente. Bienvenido, Nicolás. Muy buenas tardes. Gracias por invitarnos acá. Profe de rollers, ¿hace cuánto tiempo? Hace más o menos 14 años. ¿Vos estás seguro que estamos para hacer hoy? ¿Estás preparado para ver el horror que vas a ver hoy? Muy seguro. Tranquilo. Sí. Él está como si fuese, está tomando una, no sé, una birra para mirá. Disney. ¡No! Yo estoy así. ¿Así, sorriso? No, yo, chicos. Yo estoy medio asustado todavía. Igual, te traje un compañero acá. Boomer. El grupo es enorme, el grupo es variado. ¿Cómo andas, Boomer? Bienvenido. ¿Cómo se llama? Boomer. Pará, y también vino Martu y... Como la media luna. Boomer. Boomer. De Venezuela. ¿Hace cuánto estás en Argentina? 8 años. Y estamos también con Martu, que es profesora también. ¿Cómo estás, Martu? Todo bien. ¿Qué edad tenés, Martu, vos? 25 años. 25, parece de 15 igual. Martu parece de 15. ¿Vos tenés 38? Yo 28. ¿Vos tenés 28? Me percibo de 28. Se autopercibe como de 28, me encanta. Vamos a dar clase hoy de rollers. Primero te voy a mostrar lo que vamos a llegar a hacer. Un acercamiento, dale. Dale, te muestro. Vamos a la destreza de Nico, a ver. A ver. Pero qué tipo arroscado. Ahora Renzo. Sos muy bueno. Hacelo con las manos, no, Renzo. No tanto, ¿Hace cuánto te dedicas a esto? 14 años. 14 años, sí. 14 años dedicándose. Yo primera clase, primera vez en mi vida que me subo a unos rollers. Porque ¿se acuerdan que cuando éramos más chicos existían también lo que eran los patines? Los patines. Que eran de 4 ruedas. Claro, 2 y 2. Y estos ruedas. Son como más... Los rollers es algo más complejo, che. Ay, qué picardía, lo perdimos. Zafó. Para mí que lo hizo a propósito, Renzo, porque no quería patinar. Para mí te digo que... Se largó la lluvia, me parece. Lo pidió a propósito. Ahí volvió. No se cayó, está en pie. Uy, a ver. Equilibrio. ¿Qué hace? Uy, yo no quiero ir a andar. ¡Vamos! Le enseñan a ir al baño manera, primero. En posición en B vamos a empezar a avanzar. Sí. Balanceando el cuerpo con una pierna y con otra. Posta que no es tan divertido, chicos, ¿Cómo que no? Parece que... adelante, flexiono. No, Renzo, sos muy malo. No, yo tengo mucho miedo. Manos adelante, siempre adelante, balanceo el cuerpo. Ay, qué sexy, Renzo. Flexiono. ¡Uy, ay, los dientes! Me estoy por caer bajo el centro de gravedad. Se está por caer. Sí. Ahí nos paramos. Ay. Ahí volvemos. Va. Claro, a mí me pesaría. ¿Esto es divertido para ustedes, chicos? No. Sí, re. Sí. O sea, verte ahí. Vuelta, sí. Posición en B. Estás claro. Para policía de Miami, ¿eh? Eso. Y eso que Renzo no tiene culo, porque a mí me son pesaría malos, el culo, por ejemplo. Me claro. Daría cuenta que no. Claro. Ah, ¿sí? Sí. Ah, qué suerte. Te vas de cola. Te saca culo igual. Lo esto, importante que te saca. La energía y la. ¿Cómo es? El peso es hacia adelante. Hacia adelante, manteniendo la flexión. Rodilla bien flexionada. Te quedan los glúteos duros. Muy bien. El torso más recto para patinar. Ahí. ¿En cuánto tiempo de entrenamiento vamos a tener los glúteos bien parados en la nuca? Bueno. 14 años. No. Más o menos un año. Un año. Atenti, Jimé. Claro. Si vos venís 3 veces por semana a las clases de Nico, sí, sobra acá en los bosques de Palermo, me parece que tenés la cola. El glúteo. Ah, y arriba. Por el
por el en cuello. La nuca. Sí. O el roller, cualquiera de las dos cosas. Vamos. Bueno, o sea, vamos, para el desafío, verano desafío, que desafío, mira. A ver. Vamos a ir tocando ese conito. Flexiono. A ver. Toco acá, patino, patino, flexiono, toco acá. Le voy a bajar bien la cola. Ah, mancha cono. Esto mancha cono. Te va a sacar glúteos. Camina, ¿eh? Ay, no, no, no. No se puso los rollos. A Renzo mañana le va a doler. Balance, balance. Sí. Toque. Balance, balance. Bien, Renzo, bien. Che, para hacer la primera vez, re bien. No, re bien. Bajo el centro, esto. Che, nunca en mi vida lo hice posta, ¿eh? No, se nota igual, ¿eh? No se me gusta que... el movimiento que vamos. Que bien, Renzo. Y le queda muy bien la ropa. Dale, de rollos. Igual que está bajada. Como una girafa. Cuidado, cuidado. Eso. Re difícil eso. Bien. Uy, uy, uy. Ay, se abrió. Se abrió, se abrió. Hizo un pae de. Julio Boca, un poroto. Patada voladora, tío. Está mezclando dos disciplinas. Estoy haciendo actividad así. Vamos, a ver, ¿qué más hacemos? Vamos. Renzo, tomate mi cuidado acá. Sí, Jime, estamos bien, ¿eh? Tomate algo porque mañana te va a doler, no te vas a poder parar. Lo que le decía recién a Nico es que cuando el pino está acostumbrado a estas botas, sí, es como que te duele todo. Mañana lo que voy a sentir, lo que me voy a acordar de Martu, lo que me voy a acordar de vos, Nicolás, y de todo el equipo de acá de Escuela de Cocina, no, ni te es digo. Tremendo. Junta talones, junta talones. Ah, junta talones. Perfecto. Junta talones. Ahora vamos a ver el próximo truco, te lo va a mostrar Martu. A ver. A ver, Martu, la otra profe. Uy, uy, Martu. Uy, Martu. ¡No! ¡No! Chicos, se asustó, se asustó. Así se cae. Ayuden a la abuela. ¿Vos querés que yo haga esto, Martu? No, Renzo, no, por el amor de Cristian. No. Ay, ay. No. Mamita. Tenemos a reté, claro, chicos. Vamos a practicar primero. Mamina, en el lugar. Mamina, ¿okay? Pobrecito. Okay. Bien, juntamos piernas. Ay, pobre Renzo. Ay. Flexiono. Bien, Renzo. Me gusta el movimiento que hace. A ver, una cosa así, ¿verdad? Sí. A ver, a ver. Vuelvo a bajar. Ah, es un montón. Ay. Es una banda. ¿Cómo sería? Estocada se está haciendo. Son como sentadillas, oh, sí, estocadas. No, lo que le va a doler mañana es. ¡Vamos todos! Bien, Renzo, claro, bien, Renzo. Bien, Renzo, bien. Vamos, Renzo, carajo. Vamos, Humer. Sumale un burpee. Lo vamos a hacer el movimiento. No. Patinamos, a ver, a ver. Flexiono, me levanto, uy, 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 y bajo. Ay, qué difícil eso, ¿no? Pará, pará. Uy, uy, uy. Bien. Pero cae re bien, cayó bárbaro. Sí, sí, cae bien. Claro, cae re bien. Tiene cayó con estilo, cayó con estilo. Estoy bien, estamos bien. Es una diva. Tenés mucha onda para caer, Renzo. Es muy difícil eso. Como un salto de canguro, pero con roller. La idea de esto es ganar mucha confianza y estabilidad para cuando vas patinando y si hay piedra o algo, puedas resolver. Yo, obviamente la procesión va por dentro. No puedo ni hablar, chico, del estado de nervio que tengo y de miedo que tengo. Pobre. Pero lo estamos cumpliendo, estamos cumpliendo. Ah, hay que tener 10 minutos de aire, vamos, vamos, dale. Patinamos, vamos. Está. Y bajo. Ya lo tenés, bueno, ¿eh? Ay, uy. No nos tiramos a la pileta, ¿ok? No, no, no. No es una pileta. Pensé en bueno. El hermano. O en la cucaracha o en la espalda. Uy, te. Vamos de vuelta, vamos de vuelta, vamos de vuelta. Vamos de vuelta. Patino, patino. Patino, es grande, eso es importante. Pego y bajo. Es tipo una ranita, tiene que ser. Vamos de vuelta. Vamos para allá. Uno. Dos. Ahí va. Y bien. Uy, bien, Renzo, bien, bien. Vamos al próximo desafío. Está para saltar un va lápiz. Tirar una sola pierna. Uy, uy, pobre. Vamos. Renzo no puede más. Venite, Gumer. Vamos a patinar. Desplazamos, desplazamos y mantenemos una sola pierna. ¿Pero vos equilibrio. Loco, ¿me estás haciendo hacer, Nicolás? Patinamos, patinamos, sostenemos. Uy, 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 uy. No, no. Eso, junto piernas, siempre bien juntitas. Vamos, vos podés, Renzo. Vamos, Renzo, vamos. Eso. Ay, 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 pobrecito. No tienes al compañero, no tienes al compañero. Un saludo al Chueco Suar. Patino, patino. ¿Qué te pasa? Patino. Es como Bambi, ¿viste? Cuando nació. Pobre. Ay, claro, ay, ay, pobrecito. Claro, que estar en pie, tener razón. Bambi. Es buenísimo Bambi, apodo para... Bambi, le vamos a decir nuestro Bambi. Patino, patino, equilibrio. Lo interesante de este deporte, chicos, más allá del chiste que estoy haciendo yo acá, que es un papelón, papelón público. No, quiero pedir disculpas a toda la gente que se dedica a esto hace muchos años. Bastante bien. Es decir que cualquier persona a cualquier edad puede practicar y hacer este deporte, ¿no? Desde los 3 años hasta los 80 pueden arrancar. Hay gente de 50 y más que hace este deporte. Exactamente. Que se sube a alturas. Es increíble. Sí. Días de clases para que la gente se pueda. Estamos de lunes a lunes, a la mañana, a la tarde y a la noche. O sea, hay todas las zonas dentro de Capital Federal y Zona Norte. Y si te buscamos en Instagram, ¿cómo te encontramos? Nico.sapia con SWP. Me buscan por ahí. O la página es la misma, nicosapia.com. Nico.sapia con doble P y una S. Lo encuentran ahí, lo buscan. Me pueden mandar un mensaje con Canal 9 o Cocina. Sí.
y ahí me piden por las clases, alquiler de patines o compra de patines. ¡Bravo! ¡Perfecto! Para, más pregunta, claro, échale agua. Yo me quedo patinando acá, Jimé. Para, una preguntita sí. más. ¿Tenés que llevar tus patines o ellos tienen patines para prestar bueno, o para alquilar? Buena pregunta. ¿Te surten de...? Nosotros alquilamos patines. Te surte, sí. Acá tenemos a una cuadra el showroom para alquilar patines y la compra. ¡Ah, genial! Por las dudas, si no te querés surten comprar, de patines acá. Tenemos promociones sí. con planes de alquiler o sin alquiler. Bueno, me sí. encanta te surte. Con garantía de capital. Grande, Renzo. Con repelente incluido. Muy exacto. bien, chicos. Espectacular. Lo hice todo. Claro, repelente siempre. Repelente por eso siempre. Con campera, amiga. Ahí está, muy sí, bien. Sí, sí. Te digo una cosa. Está para alquilar un repelente. Sí, sí, sí. Sabes sí. que te hace millonario. Un chorro de repelente por tanto. No está mal, te digo una cosa. Nos vamos con el doctor Lapman, chicos. Aplauso para el doc. Qué grande el doc Lapman. Muy bien, lo tenemos acá a Lapman que yo te tengo que hacer una pregunta hoy porque me enteré que el Papa... Hola, Gaby. ¿Cómo andas, ¿sabes que Jimé? Me enteré que el Papa está tomando aceite de krill? ¿Puede ser? Es verdad. ¿En serio? Es verdad, vamos a desmitificar. ¿Será pero es de verdad. Framingham? Sí, es obvio. De Framingham, no, obvio. Obvio. Caps Krill, Caps Krill. ¿Y pero por qué el Papa eligió Caps Krill? Porque acá lo primero que tenemos que hablar es qué fuente de omega 3 elegimos. Recordemos que hay... dos fuentes importantes. Una es la vegetal, ¿no? La que está en las nueces, en las semillas. Los frutos secos. Los frutos sí. secos. Es una grasa, un aceite que se llama ALA. Sí. Que tiene que convertirse a la que sirve, que es DHA EPA. Ah. Que es la de animal. En el animal, o sea, lo que es peces, pescado. Peces de aguas profundas. Sí. Y krill, tenemos el omega 3 DHA EPA. ¿Y qué efectos tiene el aceite de krill? Caps krill se consigue en todas las farmacias. A diferencia de los aceites de pescado que generalmente toma la gente. Por un lado, tiene un color rojo rutilante. No, no es un color transparente. ¿Por qué? Porque no solo tiene el aceite omega 3 de DHA EPA, que es muy antiinflamatorio, que sirve para bajar los triglicéridos, sino que también tiene astaxantina. La astaxantina es un componente, un flavonoide propio del krill, que es antitumoral, antioxidante y mejora muchísimo la salud arterial. Y a su vez tiene tocoferoles y fosfolípidos, vitamina E y fosfolípidos. ¿Por qué sirve eso? Porque los fosfolípidos son lo que rodean las membranas de las células. Entonces, para absorberse el krill, realmente es importantísimo tener los fosfolípidos. Y además tiene colina, que es propio del krill. Y eso nos sirve para la salud neurológica. Hay estudios clínicos muy validados de CAPS, krill, y por ejemplo, olvidos en la memoria, salud neuronal. Hay estudios muy documentados sobre la inflamación crónica, artritis, artrosis, síndromes premenstruales, migrañas. El uso de Caps Krill generalmente se puede tomar en todo el día. Por ejemplo, puedes tomar una cápsula, son cápsulas sí. de gelatina blanda. Se puede tomar una a la mañana y una a la noche. Hasta 4 cápsulas se podría tomar. Es una dosis muy alta, estamos hablando de 4 gramos, es mucho. Porque cada... Cada cápsula de Caps Krill tiene 500 miligramos. Sí. Así que 2 son 1 gramo y bueno, y así puedes sumar. Si tomas 4 cápsulas, vas a tener 2 gramos de Caps Krill, que es una dosis muy, muy fuerte. Y te sirve para antiinflamar, Jime. Y cuando antiinflamás, realmente disminuís la cantidad de analgésicos también. Ah, mirá qué bueno. Sirve mucho el Caps Krill para bajar, por eso lo toma el Papa, porque claro. tiene problemas articulares. Sirve mucho para bajar los niveles de triglicéridos. Entonces, ¿puedes combinar el Caps Krill con otro suplemento que hablamos acá? Sí, lo puedes combinar con el Serrapep. Sí. Lo puedes combinar también con el Quelat. Por ejemplo, sí. el magnesio. Claro, entonces, o el multivitamínico. O el multivitamínico también lo puedes combinar con el K2 para limpiar sí. arterias. El tema es, por ejemplo, hígado graso. Mucha gente me pregunta. Sí, Caps gente. Krill es sí. una excelente opción. Hay estudios muy bien documentados con hígado graso. Sí. No alcohólico, obviamente, porque obviamente ahí tienes que sacar el alcohol, pero que se da generalmente por la alimentación que hacemos. Entonces, se consigue en todas las farmacias como Caps Krill. La dosis regular es de 2 cápsulas, o sea, 1 gramo. Por día. Perfecto. Podés tomarlo a la noche, 20 horas, o podés tomar uno a la mañana y otro a la noche. Realmente no tiene muchos efectos adversos, perfecto. Salvo que seas alérgico al camarón, o claro, obviamente o al pescado, krill. O al, claro. Sí, al pescado, no, pero al marisco, claro, puntualmente. Sí. Y después, por ejemplo, si tenés alguna anticoagulación muy importante, en esos casos tenés que hablar con tu médico. Perfecto. Pero realmente hoy krill es una gran novedad del laboratorio Framingham.
Framingham tiene la patente original, que eso también es importante. Cuando abrís una cápsula de Capskill es un aceite rojo. Tiene que ser así. Si no es rojo, realmente no es original. Y realmente tiene efectos sobre los triglicéridos, sobre el corazón, sobre la inflamación. Entonces hay que sumarlo. ¿Cuánto tiempo? ¿Esto lo puedes tomar de por vida o lo puedes tomar por un tiempo? La gente come poco pescado. ¿Cómo? Sí, exacto. Hay mucha gente que come poco pescado. Primero porque quizás está muy caro. Sí. Y aparte no es algo que se coma todos los días. La verdad que el aporte omega 3 es antiinflamatorio y es la mejor fuente, básicamente. Entonces, sí lo tendrías que tomar de manera continua. Continua. Yo digo, si tenés que buscar suplementos, buscaría para la antiinflamación el omega 3, sí, para la longevidad, en algún momento hablamos de la telomerina, sí, y después es muy importante los minerales hidratados como el quelate. Esos tres que hablamos, habría que tenerlo como, suplemento diario. Perfecto. Sí, para mí sí, porque vos antiinflamás, reducís el estrés oxidativo y aumentás la longevidad y la energía. Entonces, de esa manera, realmente mejoras. Especialmente después de los 40, 45 años. Perfecto. Es muy bueno tener una fuente omega 3 confiable. En este caso, Capskill es la que yo elijo y le doy a mis pacientes. Perfecto. Porque verdaderamente se sienten bien y tengo resultados, ¿no? ¡Perfecto! Arrancamos con Capskill. Chicos, me estoy tomando todo, ¿eh? Decirle a Framingham que en cualquier momento voy a hacer alta. A Sheila. Sí. Le voy a decir a Sheila. Avísale. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Nos vamos con Paquito porque hoy es el día de la empanada y hoy tenemos la mejor empanada, que es esta que va a ser Paquito el día de hoy, ¿eh? Claro, bien, que sí, María de las Jiménez. Escúchame una cosa, empanada cortada el cuchillo. El viernes lo dimos todo, ¿eh? Qué manera de recibir comentarios el viernes. Hicimos una tortilla de papa que fue salvaje el momento, ¿no? Salvaje. Fue como una especie de estrés el momento. Igual me doy cuenta que a la gente le encanta ver qué suframos nosotros. Claro, a la gente le encanta ver el vértigo. Sí, sí, sí. Sí. O sea, peor la pasamos, mejor para ellos. Exactamente, a la gente le gusta el vértigo. Vamos a hacer más cosas para tomar. ¿Hoy tendremos vértigo? Esperemos que no. Un poquito, siempre, un poquito. Siempre un poquito ahí. Toque. En la receta de Paco siempre algún vértigo aparece. Se sabe. Muy bien, chicos. Muy bien, y ¿eh? Tenemos las empanadas del día de hoy. Empanada, entonces, cortada a cuchillo. Una empanada clásica tucumana, en este caso con matambre. Tomamos a las opciones. Antes que nada, pido a la República Oriental del Tucumán. Sí, sí. Que por con favor. Respeto, es nuestra versión, va a ser lo más cuidada posible. Sí, pero porque viste que son bravos, ¿viste? Los tucumanos. Los tucumanos. Estás atacando ya, Paco, sí. Es que esta semana se picó, pero con el sándwich de milanesa. Entonces, por las dudas, cuidemos la empanada. Se picó fuerte. Una cocinera famosa, sí. Una cocina muy famosa, con un influencer muy famoso, todo muy picado. Sí, son bravos. Es que los tucumanos son bravitos. Le mando igual a toda la familia Marcantonio, que es la familia política de mi hermano, que vive en Tucumán, así. Un saludo al oficial Gordillo. No lo vayan a buscar a mi hermano, por favor. Gordillo, te queremos nosotros. Claro, sí, le mandamos un beso. Antes que nada, mira qué hermosa carne que tengo acá, che. Qué lindo. ¿Qué es esto? Qué carne divina, ¿eh? Es espectacular porque obviamente es de toro argentino. Le agradecemos por esta carne riquísima que usamos en el programa. Los mejores cortes al vacío mantienen el sabor, no genera olor. Encontrarlos en las redes como @toro_argentino. Te fijas los puntos de venta y si tenés suerte entregan en tu casa. Mucha gente me comentó este fin de semana, les iba a mandar a los de Toro y al final me olvidé. Sí. Mucha gente compró en Toro y me dijeron que les salió espectacular el asado para el fin de Pascua, ¿eh? Sí, muy bien. Así que mucha gente me contó y mucha gente que me contó que había ido a comer a Torino. También. Tenemos que ir a Torino, che. Torinos. Vamos a ir. O le mandamos a Renzo al móvil. Perfecto. Chicos. Escuchame una cosa, tengo un hermoso matambre, en este caso la clásica empanada tucumana es de matambre, que está tiernizado previamente, ¿por qué? Porque el matambre es una carne que necesita tiempo, necesita tiempo, ¿bien? No corro. Escuchame una cosa, sirve también, ¿sabes cuál sirve? La del corte que está bueno, tapa de asado va muy bien para este tipo de empanadas. Me gusta. Y si no conseguís ninguno de estos, algún corte que puede ser paleta, nalga, cuadrada, pero ese es medio secota, así que tenés que acompañar con un poquito de materia grasa, puede ser manteca, grasa, bobina, perfecto, o la que consigas. Corte para, por ejemplo, para milanesa también sirve para empanadas a cortado a cuchillo. El de claro, cuadrado, la de lomo, nalga. Exactamente. Peseto te diría que no, pero sirve. Sí, pero te va a mandar bien. Peseto no es secolardo. Esto no le hago nada, simplemente lo corté para que me entre en la olla, ¿ok? No pasa nada, lo vas a cortar en porciones, la olla del tamaño grande que tengas y nos vas a hacer un caldito. Perfecto, al caldito. Pregunta. Al caldito del amor, sí. Me sobró un matambrito del fin de semana cocido. ¿Podríamos utilizarlo para este menester? Absolutamente, sí. Inclusive de la parrilla, decís vos, puede quedar muy sabroso. Muy rico, Un toquecito ahumado que me encanta, ¿eh? Muy rico, perfecto. Cocción de tu matambre. Vas a tiernizar un buen caldo, en este caso abundante agua, la carne cortada en trozos y no menor tiempo a 1.5 hora. ¡Apa! 1.5 hora. 1.5. Para 1.5 es 1.50.
Una hora y media, amigo. Ah, bueno. Una hora y media de cocción a fuego medio. Una hora y 30, exactamente. Paco. ¿Viste que a veces te pone 1.5? Sí. ¿Partís de agua fría? Bien, corbeta. En este caso no es necesario. No te va a dar nada. Así que el agua tibia, caliente, fría, a lo que vos quieras. No te va a dar nada, genial. Ya me calenté. Ya me recalenté. Me recalenté. Chicos, arrancamos bien y ya se picó. Ay, bueno, le metí entonces una cebolla cortada en cuartos, le meto un verdeo. Qué poco te duró la felicidad, ¿no? ¿Viste lo que dura acá? Te la sacan nada, al toque. Dura lo que sí. ¿Pero el fin de te fue bien, por lo menos? ¿El fin de cómo me fue? Bien, sí, tranqui, laburé, hice un poquito de todo, dormí. No, bien. Bien, Javito bien. Está bárbaro. No, mandaste la pelu, lo le cortamos el pelo a Javito, anda con un par de pulgas. ¿Va la misma peluquería que vos? En momento una pipeta porque está medio pulgoso. Sí, ¿un par de pulgas o lleno de pulgas? Tiene unas pulgas grandes, ¿viste? Que se escapa la pulga, grandota, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Tienes que reventarla, ¿viste? Tienes que reventar, sí, sí. Y explotan como si fuera una bolsita de agua. Basta, por favor. Basta. Igual que los piojos. Bueno. Ya, chicos. Qué asco. Nico, ¿le brotaste algo? No, eso, ¿cómo te había ido el fin de? Ah, re bien, por suerte, a vos. Uy, Dios. Bien, bien, muy bien. Sí, yo estoy buscando, encontré un lugar de para hacer la una fiesta party. De ah, todo. La party de la party. Un año. Sí. ¿Qué onda? Tengo que vender un par de cosas. Se puso caro, ¿no? Pero bueno, estamos viendo, vamos sí, a ver no, qué. No lo tiraste en el grupo. No se ve que te dolió. Porque... No, es que lo tiré primero a False, que quiero contestarme hoy. Bueno, False, bien. Si nos estás mirando hoy. Pero para mí es gente que se arregla, ¿eh? Mirá que. Sí. Buena onda, sí. Hasta ahora tengo que vender la mitad del campo. No. Bueno. Pero bueno, vamos. Vamos a hablar, vamos. Vamos bien. Me dijo que podemos hablar. Sí, por eso. Pero no, False me dijo, vamos viendo. Escúchame, con unos sanguchitos y dos. Fernández, estamos bien nosotros. Sí, la verdad que sí. ¿Vale? Sí, bueno, pero es un año, chicos, de programa. No, éxito de la tarde. Exitazo. ¿Pero cuántos seremos? ¿Cuántas personas? ¿100 personas? ¿150? No, no. ¿Cuántos somos? No. ¿250? ¿250? ¿Cómo 250? Sí, chicos. Pero pará, ¿viene todo el canal o viene la gente que labura en la escuela de cocina? No. No, 250 no, no. Me parece un montón, chicos. Pará. ¿Qué cálculo hiciste? ¿Cuál es mi idea? ¿Cuál es tu idea? Te cuento cuál es mi idea. La gente exclusivamente que trabaja en este programa. De escuela, programa, claro, ¿eh? Chicos, claro, todo bien. Claro. No vecinos, no nada. Uy, señaló. Solo planta baja. No. Solo planta de acá. Pero quería invitar a toda la gente, periodistas. No, y gente... eso sí, obviamente que nos banca y que claro, también labura para que este programa siga. Claro. Obvio, queremos comprar, en realidad queremos comprar el Martín Fierro, básicamente. Claro. Sí. No, no digas eso. No, podemos. Pero por ejemplo, el Pela, que ahora no está más ahora acá con nosotros, sí, pero Pela, le metamos sí. Al Pela, por ejemplo. Obvio. Sí, el Pela fue de estar. Obvio, sí. Ahora tenemos otro Pela, así que lo reemplazamos por el otro Pela. Sí, obvio. Pero sí. Pero bueno, creo que 250 personas. Pero para mí no son 250, Jiménez. Para mí es 150. Y después de las 12. Y así, ¿viste? Porque si no. Esa es buena. Sí, claro. Es buena esa. Y cobremos una tarjeta de, no sé, 2 lucas. Sí, claro, estoy bárbaro. No llegamos a nada. ¿Y sabes qué, Jime? Perdón, te tiro una idea así al aire. Ya volvemos a la empanada. Ya volvemos. Para mí también hay que sumar 2 entradas, sortear para la gente de redes sociales. Para que 2 personas que nos están viendo puedan venir a disfrutar también de la fiesta. Bien, Nicolás. Representantes del público. 10 personas. 10 personas del público. Buena idea, Nico. Cada tanto te iluminás, Nico. Bueno, chicos, tengo un matambre que está hervido, gracias a Dios. Sí, qué suerte. Qué suerte que tenemos. Qué bueno, porque salió entero, es como la magia, ¿viste? Sí, cuando entero. Lo cosieron ahí. ¿Viste cuando el mago te corta el billetito? Sí. Entró. ¿Y después te sale entero? Guarda, sí. ¿Entendés? Qué loco, se une todo. Es raro. Claro. Gracias, José María, Josema. ¡Qué bien! Claro, entró trozado y salió entero, ¿vieron? Es un pequeño Frankenstein. Fíjate lo que hago, no lo habíamos desgrasado. ¿Por qué? Porque es un trabajo que no te recomiendo, me te va a llevar mucho laburo y directamente sale solo. Muy ese bien, igual te digo algo, José Rubén y Oscar Mabel, como dice Coco, no me lo desgrases todo, dejale un poquito de materia grasa. Pues esto lo voy a cocinar ahora de vuelta. Bien. Y después se va a cocinar de vuelta en el horno, casi que tiene una triple cocción. Bien. Y si vos le sacás toda la grasa, esta grasita fea, te vas a sacar un poco de sabor. Seco. Bien. Y ahí lo cortás, Qué bien que está esto. Corte y confección, Ahí se desarma, se desmembra, se desmenuza esto, Desmembra. Desmembra. Chicos. Buena. ¿Cómo está el profe de Zumba? El descuartizador. Saludos a Fede Murray, sí. Desmembrame todo. No. Ya parece rico así, te digo. Pero como es así, corre, ¿viste? Desmembrame no estaba mal. Paco, últimamente está muy bien, Paco. No sé si se dieron cuenta. Que está como. Muy bien.
Estás muy bien, amigo. Muy zen. No, es lo que parece igual, ¿eh? Ah, sí. Por dentro estoy, me estoy muriendo por dentro. Ay, no, Paquito. Estoy hecho mierda por dentro. No, sí, no, 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 no. Pará, tenés que empezar a tomar Capscril, esas Capscril. Cosas. Claro. Tomando algo. Voy a empezar a tomar hongos. Pero no los sé cautivos, no los sé cautivos, los que son legales. Estuve en una reunión que me aconsejaron eso a mí también, sí, en una reunión. Están de moda. Tenés que hablar con nuestro amigo, con Damián Cook, que tiene ahí para darte. ¿Ah, hongos? ¿Sí? Sí, no, sí, sí. ¿Esos son comestibles tipo champiñones y eso? Sí, amigo. No, no, estos son otros, Nico. No, portobelo, querido. No, 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 se fue. No, 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 estoy hablando de los otros, chicos, de los otros. Me dijeron. Son, te cuento, melena de león, cordyceps, reis y hongos que salen naturalmente, están regulados por el ALMAT. Hizo un gotero que la mañana en ayunas te clavas una gotita, dos gotitas y te dan energía, te vigorizan, sí, te sacan la ansiedad, te dan cositas. A mí me dijeron que te ordena la biblioteca de la mente con los libritos todos. Muy bueno. Tomá el cordyceps. Tomar un litro de entonces. Claro. O sea, yo arranco la semana que viene y después les cuento, dale. Dale, por favor, vamos viendo cómo te pega. Cualquier cosa, si no venís, ya nuestro tester, Paco. Si no venís, te avisás. Si ves que llego pálido un día, anda viendo, ¿eh? Escuchame una cosa, qué hermoso que está esto, ¿eh? Está riquísimo, ¿viste? Es un bomboncito de. Es un tentempié. Corté en trocitos. ¿Por qué? Porque esto tiene que ir dentro de la empanada. Pero esto lo voy a cocinar de vuelta. Le voy a hacer un salteado con cebolla. Ay, y abundante cebolla y abundante morrón, ¿eh? Entonces, lo voy a trozar todo. Y ahí tengo ya todo a florcita espectacular. Vamos para acá, sin la directora. Vamos a la directora hoy, ¿eh? Me sí, gusta. Le mandamos un beso a la Turqui. A la Turqui. A la Turqui Sherline. Que se hizo un par de tatuajes nuevos. Ah, ¿en serio? Está llena de tatuajes. ¿Un par de qué? Ah, mirá tatuajes. Bien. Ah. ¿Qué se tatuó? Se tatuó unas hojas, unas hojas una así soja medio texturizada. Otoñales. ¿En qué zona? En la zona del brazo se trató. Che, esto que estás poniendo es muy importante, la proporción, ¿eh? Bien, Jimena. Igualmente, escúchame, buena cantidad de cebolla. Si querés morrón, ponele. Si no querés, no le pongas. Bien. Bueno. Pero siempre te pido que sea una buena cantidad de verduraje. Si tenés un final de más o menos un kilo de carne, calculale un kilito de cebolla, 800 gramos final. Perfecto. Bien. ¿Para qué? Para que esto también te va a aportar un montón de humedad. Y de jugosidad, claro. Jugosidad, ¿eh? Perfecto. Y me vas a rehogar bien la cebolla, la vas a cocinar bien, dale su tiempo, sal, dale su merecido, gracias. Sí. Un poquito de sal, azúcar, un poquito de pimienta, que dore, que se empiece como a caramelizar, lleva bien tiempo, así que con paciencia, por lo menos 10 minutitos, ¿eh? Bien, perfecto. Y me cocinás bien la cebollita y cuando tenés ya bien cocida la cebolla, ahí entra la carne, que sos tan amable y me lo vas a alcanzar, sí, por favor. Sí, cómo no, querido. Gracias, ¿eh? Acá está. Bien. Y le vas a incorporar, acá tengo una cucharita de madera, me encanta. Y ahora sí le incorporás, hace de cuenta que ya pasaron 10 minutos, que ya esto se cocinó. Y ahora sí le incorporamos la carne y la salteamos un poquito, nada más para que levante el sabor de la cebolla. Ya está todo cocido, no necesitas mucho más tiempo acá. Paquito, ¿esto se lo hiciste vos alguna vez a algún tucumano, tucumana? Nunca tuve la suerte. Ah. Bueno. No sé si hay un tucumano acá entre nosotros. Para testear, digo. No, no hay tucumanos acá. ¿Hay tucumano? ¿Sí? Sí, tenemos. Sí, había. ¿Dónde está? Había. Ah, ¿vos sos tucumano? No. Ahí está, chicos. Estamos preguntando, tucumano, no reniegues. No, no se hace cargo, no se hace cargo. No reniegues de tu origen, no, querido. No, escuchó, pobre, pero. Sí, se peló total. Ah, ¿te notaste en el ejército? No. ¿Pero viene bien por ahora? ¿Vamos bien entonces? ¿Estamos bien? Estamos bien. ¿Y qué va a decir, pobre? Sí, sí, sí. No te diré. Está represionado. No, sí, no, vos decilo. Acá honestidad, acá ya no. Chicos, acá honestidad bruta. En este programa es honestidad bruta. Ya no nos preocupamos más. Cualquier cosa entrás y decís. Y decís. Chocomaniki. Mirá lo que tengo acá, chicos. Tengo una buena, una hermosa grasa. Ah, mirá qué bien. Pensé que era un jabón en pan. Jabón federal, jabón federal. Le voy a agregar unos cubitos de materia grasa. Esto mirá, es de florcita, ¿eh? Me gusta. ¿Cómo estás? Florcita salteña. Tengo una pregunta para hacerte ahí, Paco. Claro. Sí, Coco. Si se puede usar. Yo uso la grasa de cerdo. Sí. Porque la de vaca a mí... No te gusta. La grasa de pella. Es un poco más fuerte, ¿no, Coco? Sí. No sé qué dicen ustedes igual. Sí, sí. La grasa, sí. Para mí la grasa si podés, sí. Es más difícil de conseguir también. Es más difícil de conseguir la de cerdo. Si tenés la de vaca va bien, si tenés la de cerdo genial. Pero perfecto. Sí, está muy bien, bien eso, Coco, ¿eh? Bueno. Está muy bien porque es un poco más fuerte, más suave la de cerdo y además banca mejor el tiempo. La grasa bovina se pone un poco rancia después de un par de días y la de cerdo se la banca mejor. Bien. Perfecto. De hecho, si te fijas, un montón de preparaciones utilizan grasa de cerdo por esta razón. Claro. Porque es más resistente. Más resistente. Y supuestamente la grasa del cerdo es más saludable, dicen, que ¿es más la saludable? De vaca. Exactamente, bien, sí, así dicen, así dicen. Así se comenta, bueno, ¿no? Se comenta en el pueblo. Se comenta en el pueblo. Bueno. Se comenta en el pueblo. Claro. Se comenta en los pasillos del barrio. Escuchame una cosa, entonces. A ver. Cocinaste matambre, lo sacaste, lo desgrasaste parcialmente, no todo. Salteaste una cebolla bien salteada, le incorporaste la carne cortada en trocitos, le incorporaste la materia grasa y ya está. Bien, relleno, vamos a empezar a, ahora sí, a condimentarlo, que lo voy a condimentar afuera del fuego. Me gusta. Bien, estamos bien, estamos muy bien.
importante aquí, el punto. ¿Para qué me estoy quemando? Ay, 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 ahí va. No, ahí va. No. Sí. No te quemes, amigo. No me quemes. No me quemé. Lo voy a armar en una bandeja, me parece, acá. Ah, me gusta. Por ejemplo. En esa. Esa está buena. Está sí. buena. Qué linda esta, linda sí. Esta, che. Sí, esa la mandaron de barro. Sí. ¿Hago esto, una florcita? ¿Voy con este? Terminado, ah, de eso no terminé. Ah, avisá, loco, avisá. Pero, por eso, ¿cómo? Flor te miraba como diciendo, ¿qué está pasando aquí? No, no, dijo, chequeamos igual. Chequeamos para mí son igual. Los hongos que no te tomaste todavía. Sí. Falta un poquito de hongo. Gracias, la cabeza como es del león, melena de león. Ah, este está condimentado ya. Está bien florcita. Bien. Este ya está listo como para rellenar empanadas. Le falta el huevo y le falta el... Claro, mira, tiene otro entonces, color eso. Verdeo. Claro, pero entonces está bien lo que estabas haciendo. Sí, claro. sí, está muy bien. Yo voy a condimentar este entonces. Siempre la empanada tiene que tener un poquito de comino. Esta es una cucharita por ahí. Está la madre. Sí, acá. Una puntita de comino. Guarda con el comino igual, sí, poquito, José Ricardo, Ismael, Susana Graciela, ¿eh? Porque este que es muy fuerte el tema sí. del comino, ¿eh? No me importa un comino. Así que yo te recomiendo nada. Media cucharadita. Condimento para pizza, ¿no? Condimento para pizza no va. No va. Y si empanada pizza lo mismo. Empanada pizza lo mismo. Empanada de pizza es lo mismo, dijo, chicos. Sí, no están escuchando. Es lo mismo. ¿Qué está diciendo este pibe? Es lo mismo. Qué cosa loca, ¿eh? Sos Nico, ¿eh? Nicolás, vos estás trabajando en un programa de cocina, no puedes decir cualquier cosa. Es lo cosa. Mismo. Atrás de cámara le critican los chistes. O sea, podés, pero... se empodera, ¿entendés? Tengo toda la gente del otro lado. Se empodera. ¡Qué rebelde, güey! Estoy seguro que la cámara a Pise, que es la cámara de pizzeros y empanaderos, a Pise. También dijo. No tiene ese. Bueno, no importa. Y sí. Entonces, pimentón y comino. Momento bien, Coco. Sí. Pimentón y comino. Momento ahora de darte cuenta si tu relleno está jugoso o está seco. Ay. Tenete siempre a mano un poco de caldo que usaste de tu cocción del matambre. Sí. O te haces un caldito de verduras. Bien. Y todo en caliente lo vas a incorporar y cuando se enfríe, esto tiene que empezar a solidificarse por la cantidad de materia grasa que tiene. Perfecto. No te asustes y no tengas miedo. ¿Cuánto le pongo, Paquito? ¿Cómo? De caldo. ¿Cuánto? ¿Qué cantidad? Mirá, va a depender de un montón de cosas, del tiempo de cocción de la carne, de qué cantidad de carne y cebolla, la verdad. Que esto es bastante a ojo, no te puedo decir una cantidad, pero yo te digo, no menos de entre 50 y 100 centímetros cúbicos y lo vas regulando, pero puede ser. El comino reba, ¿eh? Comino bajo. El comino va, le pusiste como el toque justo, ¿eh? Bien, la pegué. Para mí falta un toquecito de sal, pero. Sal, le ponemos. Sin problemita. Le ponemos con todo, entonces, tuki, sal, y esto lo dejas enfriar bien, lo pasás a una placa que tiene que ser plana. Y va a la heladera. No me dejes una olla grandota de relleno, porque esto te va a fermentar y va a dar unos... No. Muy bien, muy color bien. Color a culo importante, ¿eh? No. Bueno. No, nada, déjala pasar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, olor fuerte. Chicos, él es así. Y arrancó además, con los hongos, chicos. No, todavía no, todavía por no. suerte. Todavía no. Pero bueno, tiene razón lo que dice. Cae mal, además. Viste, cae mal. Escúchame, mira, tengo un montón de cosas para ponerle al relleno a ver, ahí. Sí, perfecto. Fíjate este relleno que está frío, fíjate la gran hermosa cantidad que tiene de materia líquida. Líquida, ¿eh? Bebé, ¿qué pasa ahora? Acá? Ay, es polémico. ¿Esos son los hongos que te comes? ¿Pasas de uva? Vamos a hacer como hace Florcita, que mencionó la técnica y me encantó. Bien, ella hace lo siguiente. Sí, es pone todos los aderezos o los complementos que va a tener este relleno por arriba y lo va a ir administrando de manera muy eficiente sí, sí, a medida que... perfecto, a medida que vas armando la empanada. Yo lo mismo. Nosotros bueno, estamos viendo real lo que hay ahí. Se está retirando un tucumano de la sala. Pasa uva. Está muy bien. Pasa uva, no va. De re banco, Paco. Gracias, Corbe. Pasa de uva, no va. Sí, reba, re. Gracias, Corbi. Entonces, sacale. Si el Graf dice empanada tucumana, sacale. No, lo usé el último que. Yo acá traigo a colación para que ustedes decidan a nivel democrático. Hagamos una votación entre todos. No, es que no es democrático. Lo tiene que decir el tucumano, si empanada tucumana. No, es nuestra versión, la empanada, dijimos. La empanada tucumana lleva pasas de uva. Para mí es la mendocina. Uy, la mendocina. Dicho que no. Para vos lleva, a ver. No lleva. Ay, con esa cara de malo. Hasta ahora vos ves que esto va bien. Sí, va bien. Va bien. Si le ponemos pasas de uva, la cagamos. Y bueno, cada uno es... Sí. Cada uno es... Es el gusto de Paco. Es el gusto de Paco. Mirá qué democrático que estuvo, chicos. Estuvo bien. Tenés la entrada prohibida a Tucumán. Yo quería hacer una pregunta, porque los Walking Dead, que les entra como un hambre voraz. Voraz, hasta ahora. Si nosotros le ponemos pasas de uva a la empanada, ¿se la comen o no se la comen? Ah, se la comen igual. Se la comen igual. No, chicos, están diciendo que no. Manga de maíz. Manga de maíz. Están diciendo que no. Los vamos a filmar a ver si es real. Nos vamos... Anda. Ponele pasa de uva. ¿Sabes qué? Es una sola empanada llena de pasa de uva, voy a hacer, sí, únicamente. Sí, sí. Escúchame, aceitunas tampoco es clásico de la empanada tucumana, así que no la voy a poner para evitar.
Ponele, sí. Sí, es, sí. Chicos, no van a matar todos los tucumanos. A mí me gusta igual, ¿eh? Yo la banco. Yo también la banco. Bueno. Pero bueno, no, ¿tucumano no? Tucumano no. Bueno. ¿Tapitas de empanada tenemos por ahí? ¿Tucumán? Sí. Ay, Micumán. Tucumán, Micumán. Muy claro, bien, vos chicos. Tenés a tu hermano en Tucumán, claro, preguntale. ¿Qué? Claro, por eso. ¿En Tucumán y Micumán? Le mando un beso a mi hermano que le dieron un premio de la Asociación Argentina de Traumatología. Ah, pensé que de empanada. De Neurotraumatología Infantil. Es un capo, wow, no como wow. Yo. Crack. Crack, es un crack. Así que... Un crack total, Ramirito, Oleac, le mando un beso enorme. ¿Qué especialidad hace? Es neurotraumatólogo infantil. Qué complejo y tuvo, todo, ¿eh? Sí, y descubrió un método para investigar una patología. Dale, dale. Y le dieron un premio. Así que un aplauso para... ¡Bravo! 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 Impresionante. Ramirito. Bueno, momento de la empanada. Tengo unas... Estas son caseras que hizo Florcita que no llegamos a hacerla hoy, pero otro día la vamos a hacer. Ya hemos hecho igual. Perfecto. Y otro momento la haremos. Yo voy a utilizar entonces una buena cantidad de relleno. No te zarpes con la cantidad de relleno de tu empanada, porque uno se engolosina al momento de empezar a rellenar la empanada y te imagina algo muy, muy grande y después no la podés cerrar, después te explota en el horno o en la fritura. Sí, así perfecto. Que tenés que ser consciente. ¿Hay algún tip para la cocción, para que queden jugosas las empanadas? Bien, muy bien. Lo que vas a hacer entonces es fijarte en este momento que el relleno está frío, la carne con el salteado y el cebolla. Ahí es momento de incorporar el caldo como hicimos anteriormente. Sí. Y después el otro tip que está bueno es el horno tiene que estar... A las chapas. 220, mar de plata, 3 horas y media, lo que dé. Sí, sí, perfecto. Me robo la ropa. Me robo la ropa. Lo más caliente que se pueda. Muy bien. Y tu empanada tiene que estar, si es un poquito fresca, mejor, ¿eh? No fría, fría, fría de heladera, porque no se va a llegar a calentar el relleno que ya está cocido. Bien. Pero sí un golpecito de frío, ¿eh? ¿Cuánto repulgue lleva la empanada tucumana? 13. 13. A ver si llegamos. A ver si llegamos todos. Para. Sí, chicos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¡Vamos! Muy bien. Tomá para tu caldo ají. Bueno, viste que hay gente que le deja orejitas. Yo le dejo 2 orejitas. Porque después las orejitas me las como. Ay, sí, qué rica. Y soplo en la... La empanada. A mí me gusta doblar la oreja. Me gusta la oreja doblada a mí, ¿eh? Chicos, ¿cómo estamos de tiempo, Cala? Bueno. Sí, cualquier cosa esto. No, estoy. Es que te digo una cosa, si soplás la empanada, te ayuda a que se te enfríe adentro. Pero vos mordés de las 2 orejitas para que salga el aire caliente. Le soplo. Sí, es como una flauta rellena. No, es como la chimenea. ¿Qué les pasa, Coco? Dios mío. ¿Qué les pasa? Flauta rellena. Corbeta anduvo escabeando. Corbeta anduvo con champagne. Todavía me dura. Qué bárbaro. Dios mío. Está medio slow. El lunes le pegó mal. Después te voy a enseñar a soplar la empanada bien soplada. No sé. Esa es la quena. La quena muerta. Chicos, lo mismo. Cocción. Entonces, dijimos, horno bien caliente, 220, lo que dé un toque, si querés la pisarás con un poquito de huevo. Entra y sale, Coco. Y si querés la pisarás con un poquito de huevo y si querés le tirás un poquito de azúcar. ¡Esa! Sí, o no. Claro. Y si no la freís, acá tengo la fritura, mira, ¿cómo está a este ver, aceite? A ver, la fritura. ¿Huela o no huela? Está apagado igual el aceite, ¿sí? Sí, sí, está frío. Está frío como el corazón de... Es una confitura esto, no es una fritura. No, no, está bien, está bien. Voy para allá. Voy para allá. Estamos para allá la receta, qué pena. Sí, qué pena. ¿Por qué chocarla, no? Escúchame, ¿quién tiene la receta y Vamos a la receta, Paco. Empanadas tucumanas de matambre tiernizado. Vas a necesitar 3 cebollas grandes, un matambre de 2 kilos aproximadamente, 3 cebollas de verdeo, 4 huevos duros, comino, pimentón, 200 centímetros cúbicos de caldo de verduras y un tucumano que avale esta empanada. Bien, muy bien, Nico. Muy bien. Yo te la alcanzo. Qué pinta estas empanadas. No, una cosa de locos. ¿Te comes cuántas acá? ¿Te comes 6? Sí, sí. La semana de la pasita. Las del horno. Esta es la que hay que sopletear, ¿ves? Sí. A ver. ¿Ves? Le sacás la punta de acá, mirá. Están más calientes estas. Está bueno, pero va a ser humito para que sí, se vea. Va a ser humito. Le sacás las 2 puntas. Bueno. ¿Por qué si es una empanada, chicos? Basta. Corbeta, soplemos las 2. No, la dos. Soplemos las 2. Anda que te requieren en sala de emergencia. Pero yo... No. Sale. No se ve el humo. Se me tapó, pero les aviso que hay humo. ¿Sale humito o no? A ver, ¿eh?
Ahí, ahí sale juguito. Sale juguito. La mía sale juguito. Despacito, sopla, despacito. Ahí está. La mía ya se me enfrió. Es un siku, no es una empanada. Ahí va, ahí va, ahí va. Para, pa, 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 pa. Sopla, Corbeta. No, porque... Las gatitas y a la empanada hay que hablarle, seis, como las todo, de todas las cosas hay que hablarle y al amor. Están ricas, están ricas, están ricas. Sí, yo no sé, este método es raro. Pará, quiero ver si quedó jugosa. Pará, que... Uy, miren esto, miren esto. Mira. No, chicos. No, mirá la jugosidad que tiene esto, te lo pido por amor a Jesús, a Jehová. Para mí tiene que venir, amigo. No, que venga el tucumano. Tiene que venir el tucumano. Que venga el tucumano a probar, chicos. Que venga el tucumano a probar. Después viene. Tomen, acá tiene limoncito. Muy buena, Paco, muy buena. ¿Está con una, Coco? Está buenísima. ¿Querés limoncito? Oh, qué cosa rica, por Dios. Que venga el tucumano ahora. Sí, vení. Sí, sí, vení, vení. Vení a probar y después hacemos los chivos. Gracias. Porque después vamos a matar con el zapallito de choclo. Qué bien. Queremos veredicto. ¿Frita o al horno? En ese orden. ¡Ah, bien! Muy bien. Toma. No sea chica. Ver, está buena temperatura esta, ¿eh? ¿Tenés familia en Tucumán? Sí. Le mandamos un beso a toda la familia de... Guarda el micrófono. ¿Con qué maridamos esta empanada, chicos? Ah, pensé que con qué marida estaba... Un Malbec. Malbec. Un Cabernet. Bien. Bueno. Soy una fresca bien venelada. No. No, chicos. A ver. No se habla del cuerpo ajeno. Le voy a poner limón, muy bien. Pará, chicos. Chicos, no lo bardeen. Que la estrella en este momento es la estrella. Va a ser pico de rating, te lo digo. Ah, mirá. Uy. ¡Ah, limón! Quiero que digas la verdad, ¿eh? Con honestidad, acá si tenés que matar, no importa, ¿eh? Chicos, parece la barra brava de Tigre. No quieren a nadie. Igualmente, es de ustedes, muchachos. Chicos, silencio. Basta. Quiero que digas la verdad, si le falta algún condimento, si le falta sal, si le falta... Le falta un poquito de comino. Bueno, él dijo la verdad. Sí, bueno. La verdad. Me preguntan y contesto. Muy bien, perfecto. Toma, ¿y lo demás? La textura, ¿todo eso bien? Sí, muy rico. Perfecto. ¿Qué guanto le pones a la empanada de Paco? 9. ¡Nueve! ¡Bien, Paco! ¿Cuántos ositos? 9 ositos. 5 ositos. 5 de 5. ¡Bien! ¡Avalado por un tucumano, Paco! Bien, zafamos, chicos. Zafamos. Espectacular. Muy bien. Me voy con Coquincho. Vámonos. ¡Aguante, Coquincho, dale, loco! Muy bien. ¡Aguante, Coquincho! Acá estoy. Y muy bien. Mirá, me agarraste con los zapallitos en la mano. Mira qué con lindo. Estos hermosos zapallitos, no hay que hacer mención, ¿no? De nada, no. Vamos a hacer unos zapallitos rellenos, no, por la duda. Unos zapallitos rellenos con crema de choclo. ¡Ay, qué rico! Con crema de choclo. Hay que aprovechar el choclo porque están ahora en cosecha. Está, ¿no? Sí. Está ahora. En el campo fui a buscar y estaban duro como... ¿No está todavía? ¿Cómo es? ¿Hay como que esperarlo? Piedra. No, sí, ya están para cosechar. Hay algunos se fueron de madre. Que ya están para cosechar y otros que depende de la época. Ahora que te diría que ya están para cosechar también. Bueno, porque yo justo pregunté, dije, ¿será justo ahora la época que me trajeron estos choclos tan lindos? Están ahora, por eso te digo, en temporada. La receta que yo hago tiene una parte de choclo de lata y otra parte de choclo congelado porque a veces no se consigue. Total. Me trajeron esto, fantástico, ¿eh? Prestísimo. Che, el zapallito, no muy grande, Mabel, ¿eh? No muy grande. Un medianín. Sí, no tengo los cines porque uno lo ve grande y dice, ah, me llevo el zapallito grande. Sí. Y es ahí donde tenemos el problema porque cuando es tan grande probablemente sea muy duro, muy fibroso y tenga cierto amargor, sí, ¿ok? Muy bien. Pero estos, en este caso, están casi medidos con centímetro, sí, con regla. Y una cosa perfectos. Para darte cuenta que el zapallito es joven y rico. Sí. Es ¿querés más esta, de acá? No. Es este color de piel. Le pedís al verde, zapallito. Verde oscuro, está ¿verdad? Verde clarito. ¿Clarito? Sí, está hay unos oscuro. Más oscuros que se ponen como más oscuro cuando está oscuro. Sí, tenés razón. Cuando está verde como sí, más tónico, sí. Más negrucho, sí. Ese zapallito está viejardo. Es joven y rico. No, ese es viejardo. Y sí, tenemos acá la maravilla. Hermosos. Estos zapatillos.
Estos zapatillos. No. Los zapallitos y estos choclos espectaculares son gracias a la Brujita por las increíbles verduras que tenemos acá en la Escuela de Cocina. Los buscan en el Mercado Central en la Nave 11. Preguntan por Mariana, que ya la conocen. Es famosa, ¿eh? Sí. Ya es famosa. El viernes la rompió. No tienen mínimo de compra. Aceptan todos los medios de pago, así que pueden juntarse entre varios. Muy bien. Y hacer una Chongo Fest. Y la van a visitar ahí a Marianita. Y le dicen, vengo a ver los choclos. La Chongo Fest, por Dios. Che, yo le saco la tapa, ¿vieron? Acá. Sí. Si vos sentís que te baila, le cortas una base. Bien, no es necesario, no es siempre así. Claro. Para mantenerlo más firme. Acá la Colo le dejó una tapa y la guardó a la tapa. Me parece bien, bien eso. Bien. Me parece justo y válido. Es que la Colo le pone la tapa a todo. Sí, claramente. Obviamente, lávamelos muy bien, cepillámelos muy bien, porque suele tener tierra y no la estás viendo. A veces no la estás viendo y está frente a vos. No, a veces están, a veces no tienen ven. Como una arenita, porque depende en el lugar donde se nazcan, digamos, que hay como un suelo medio arenoso. Son medio como arenosa y entonces tiene como una arenita. Perfecto, así que hay que lavarlos muy bien. Sí, muy dicho bien. Esto, yo lo estoy ahuecando acá y esta parte la vamos a utilizar también. Es crudo. Sí, va para portabela también, Sí, también, si querés, ¿por qué no? Esto sirve si vos querés utilizar también carne. No está más. Si te sobró el relleno de papo, lo puedo meter acá. ¿Cómo hacer los zapallitos relios? No, regios. Relios. ¡Ahí va! ¡Ah, bien! Está bueno porque no perdonamos nada acá. Nada, somos una basura. Che, ahuecalo y lo vas a poner en el horno. Yo no te aconsejo que lo hiervas. Mi vieja, si nos está viendo, María Sofía, te mando un beso. Lo servía y le quedaron un poco acuachentos. ¡Oh, no seas así! ¿Qué rico perfume tenés, Pochalo? Pensé que iba a decir que tenía olor a No. Yo pensé que iba a decir callate. No digas más pavada. ¿Tenés como un olor rico a perfume? Sí, le entraste al free shop. ¿Sí, no? No, ese lo tenía guardado. Yo soy de los que compra y tiene guardado un perfume siempre por las dudas. Para. Y lo habilité, lo abrí. ¡Ay, qué sorteo! Es un Antonio Banderas. No sé cómo es el nombre, pero te voy a mandar una foto al grupo para que lo vean todos. Tom Ford, debe ser Tom Ford. ¿Alguna vez pasó? No, eso es muy arriba. Chico. Ah, sí. Colonia Paco. Medio New Rich. Colonia Pibes. Paco. Yo los pongo en penitencia, boca abajo. Sí, esta es una cosa muy mía, ¿por qué? Porque de esa manera, si hay agua, el agua se va a ir. ¿Se entiende lo que digo? Sí, perfecto. Muy bien. Porque no quiero que quede como acuachento. Tengo una obsesión con eso. Traumado. Nadie me dijo si es acuachento o aguachento. Aguachento. Bien, más o menos te va a llevar media hora a huecar seis zapallitos. Lo que está bueno es que se nota que tuviste... Traelo a Rigole, que me ayude a huecar. ¿Que te ayude? Yo estoy ahora como boludeando. No, está bien, no te quería pedir porque te vi muy relajada. No pasa bien, nada, chicos. No, ¿qué pasa? Este relleno me lo guardás, Esto lo guardás. Lo vamos a utilizar. Ahora te voy a explicar cómo. ¿Querés que la piquemos? La picamos un poco primero. Piquémosla. Tómatela, Paco. Picala, Nico. Ahí está. Esto lo guardás y estos se van al horno, justamente. ¿Querés poner las tapas, Pocha? Bueno, ponemos las tapas. Le ponemos las tapas a intercalé. Bueno, perfecto. ¿Cuánto tiempo? Más o menos unos 10, 15 minutos. Vos andá probando con un cuchillo pequeñito a ver cuánta resistencia opone nuestro querido zapallito. Gracias por enseñarnos. No me pinches. Estoy medio perdido con la letra hoy. Bueno, entonces, esto va al horno. ¿Cómo queda? Sí. Así queda, mirá. Se arruga un poquito, ¿lo ves? Mirá que se acachuchó un poco. Sí. Vamos ahora al relleno en sí. Mirá, tenemos cebolla. Pregunta, porque tenés tanta obsesión con el agua chentado que tiene como una especie de laguito adentro. ¿Qué hago? Dalo vuelta. Dalo vuelta, gracias. Déjalo en penitencia un rato para que largue el líquido. Es el lago de los zapallitos. Es el lago de... El líquido no va, no se utiliza. Vamos a hacer ahora la base, el relleno que lleva... Vas a ver en la receta que lleva bastante manteca. Dejala la manteca, no te asustes. Sí, está bien, 8 kilos lleva. No, 8 kilos no, pero lleva una cantidad. ¿Por qué? Porque vamos a hacer como una especie de salsita blanca, si se quiere, con esto. Vamos a poner acá manteca, cebolla, ¿sí? Que siempre ya está picada. Siempre hay alguien que en las redes va a decir mucha manteca. ¿Lo puedo suprimir por...? No. Bien, me encanta. Está muy bien. Así podés suprimirlo por aceite, bien tu pregunta, Jime. Obviamente que podés cambiarlo por aceite. Sí. A mí me parece que la manteca le da un sabor buenísimo. Sí. Yo no estoy en contra de la manteca, chicos. Quiero que lo sepan. No, yo tampoco. Quiero dejar esta declaración si quieren que venga un escribano. No me molesta la manteca. Anótalo. A mí tampoco. No me molesta la manteca. Con los años dijeron que la manteca era mala.
Después dijeron que era mejor. Que era mejor también. La margarina y al final es mejor la manteca. ¿Qué querés que te diga? Bueno, no te enojes, Pocho, estábamos preguntando. No me enojo, hablo con vehemencia. Se nos cayó un chivo de margarina, chicos. Todo, si te pasás de rosca, todo es malo. Es como. Obvio. Che, tenemos como los hongos de Paco, se pasa de rosca. Sí, sí, bueno. Lo vamos a ver la semana que viene. La cabeza de la melena, ¿cómo es? Melena de león. Bueno, entonces. Acá tenemos choclo fresco, choco. Pero vos podrías utilizar choclo congelado. Ajá. ¿Qué es lo importante de esto? Que yo lo quiero procesar, generar como una cremita de choclo. Pregunta, ¿esto no está ni hervido, nada? ¿Está crudo o crudo? Crudo como lo trajo así Dios al mundo. Como choclo lo trajo crudo. La brujita. Total. En realidad, lo que pasa es que el choclo de lata cremoso es medio misterioso para mí. No termina como de no termina de complacerme. No termina de complacerme. ¿Sabes qué esto en...? No, guardalo yo sabía. ¿Sabes? No. Sabía que le iba a decir. Guardá, Pocha. Escuchá esto. No, sí. ¿Sabes qué? En México nos contó el mexicano cuando vino. ¿Qué dijo? Yogi, el chef Yogi. Chef Yogi, que le mandamos un beso. Un beso grande a Yogi. Dijo que esto en la antigüedad... Sí. No, se secaba y con esto te limpiabas el locote. Tipo papel higiénico lo usaban para limpiarte el locote. El elote. Elote para el locote. No, adentro no. Es una raspadita. Goloso. No, porque no entiendo bien qué es lo que va a limpiar con eso. Parece que esto se seca y te queda como rasposito. Le voy a preguntar al chef Yogi. Entra plano. Entra plano. Yo no sé si replano todo lo que nos dicen. Era como una limpiadita nomás. Pero claro. Sí, no lo tires, llévatelo y prueba. Eso guardáselo al colo, que lo pruebe. Chicos, ¿les parece si procesamos el choclo? Me parece bárbaro, Pocho. Déjalo al sol. ¿Cómo anda, chicos? No, tranqui. Pará, no, pero tranquilo porque, mirá. Ahí está. Dale, abuelo. Bueno. La colo maneja. Gracias, mamá. Me encantaba la colo. Chef. Ahí está esto, ¿eh? Pochi, dale, vos podés. Bien, Pochi, vos podés. Bien amarillo. ¿Querés procesarlo más porque tenés más tiempo? Podés procesarlo más, sin problema, ¿eh? Muy bien. Yo lo voy a apurar un poquito acá. Vamos a poner este que está procesado con este que está acá. Sí. ¿Me siguen? Que el cremoso. Sí. Gracias, Paquito. Espera. Cebolla, ¿se acuerdan? Cebolla. Volvimos. Harina, chicos. Ajá. Harina. Bien. Harina, chicos, harina. ¿Podría ser maicena, no? Podría ser maicena, Pocha, sí, claro que sí, podría. Hoy nos visita el equipo de la salita rosa acá del Jardín de Infantes. Sí. Del Jardín de Infantes, palomitas blancas. Le vamos a poner un poquito de nuez moscada, que siempre le va bien. Y acá el choclo de lata, chicos. El choclo de lata. Y le vamos a poner del otro, que le va a dar como una alegría, otro color, un poquito de onda. Para que no sea tan tristonio, ¿eh? Sí, ah, tristonio, me gusta. Sí, encanta. Tristonio. ¿Quién era tristonio, chicos? No sé, ni idea, lo inventaste vos. Está jodida esta. Esta, cambia por esta. Certificado de función para esta, ¿eh? Yo me perdí. Tirar al carajo. Esta. Bueno, chicos. No, chicos, va con onda. Se picó al final, ¿eh? No, ahí está, listo, tú. Corbeta dijo que se perdió recién, nadie se dio cuenta. ¿Qué cosa? No, porque de lata puedo usar al final o no. Claro, acá hay choclito cremoso de lata y un poquito de... Uy, cuando te hablan diminutivo. Cuando te hablan diminutivo se picó. Yo entendí que no se podía. Sí, mamu, lo que yo digo es que por ahí tenés choclo congelado y el cremoso de lata lo mezclás. Uy, le dijo mamu, está escalando esto. ¿Querés poner un poco de azúcar? Puedes ponerle un poco de azúcar. ¿Le va bien? Pocha, bien. Leche. Una cucharada más o menos de azúcar. Leche, chicos. Podés leche, sí. Para mí la leche tiene que estar caliente, Pocha. Sí, porque si no, sí. Se hace una situación rara para acá. Mí también, para mí parece también. Una mazamorra, pero no saben lo rico que queda. Qué rico. No, pero tiene una pinta espectacular. Nicolás lo probó, dijo que estaba buenísimo. Está buenísimo, posta. Sí, un chipaguazú es eso. Claro, como un chipaguazú metido un zapallito. Un saludo a Euge aquí. Besis a todos. Chipaguazú. 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 Le mandamos un beso a toda la gente de Paraguay. Qué plano, Gaby. Escuchame una cosa. Tengo muchas ganas de conocer el Paraguay. Me gustaría conocer el Paraguay. Yo ya estoy para ir, ¿eh? ¿Vamos? Yo ya estoy para ir. Ah, bueno, ¿sacaste la visa? No. Esta es la galopera. Que me quiero que se baila así, mira. Se baila con un jarrón, me parece. Yo bailé a la galopera. Se baila con un jarrón acá. Uy, qué tendinitis te agarra, Dios mío. ¡Upa! ¡Vamos! ¡Trae naranja!
naranja, trae naranja. Pero el rallador, ¿por qué? No, es un jarrón. Es un jarrón. Supuestamente es un jarrón que las... Qué madre tan del bocho todos acá, no, madre mía. Claro, todos pensamos que era con rallador, chico. No, es que no tengo un jarrón. Vamos, dale, curepa. Bueno, entonces, es importante que yo le agrego la leche caliente y voy charlando mientras en casa sobre el Paraguay, todo lo que quieras hablar en casa está perfecto, siempre. Bienvenido. Bien, perfecto. Y esto ocurre en las cocinas. Pregunta, sí. Yo no quiero, por Dios, en la vida nunca incomodarte. No, mira el borroteo, ¿ves el borroteo? Mira. Ah, la polo lo eliminó ya. No importa, ni ¿qué eliminó? Ah, no, el relleno. No, claro. Si habíamos dicho que iba. Bien, Jimena, mira, bien, Jimena. Ay, Jesús. Porque yo me fui por el Paraguay, me desconecté. Claro. Ahí está, el dale un ratito, o sea, de cocción. Todo ese es el relleno que tenía los zapallitos. ¿No me la revolvés un poquito? Eso lo se lo meto en una tarta también, ¿eh? También, sí, también. Bueno, obvio. Un par de cositas más que van en el relleno, Cala, no te pongas nervioso. Tuki, tuki, tuki. Acá yo tengo albahaca fresca porque a mí me gusta ponerle albahaca. No le querés poner albahaca, Mabel, no te hagas ningún problema. Le podés poner perejil picado, qué rico, por ejemplo. Igual la albahaca le queda muy rico. Para mí la albahaca y el choclo están bien juntitos, no es una locura. No, no, no. Bueno, entonces... ¿Qué haces tú acá? Ah, ¿estabas bailando No, con estaba esto? Bailando la galopera, pero... Eso acá. Carajo, ay, qué miedo. Igual es un jarrón. Vamos a ir al Paraguay, vamos a ir al Paraguay. Vamos, todos, vamos, todos. Claro que sí. Vamos a hacer un especial. Sí, hay que ir a Alberdi a comprar. Sí, che, no. Acá hay dos tipos de queso, por ejemplo. Tipo Mar del Plata, Fimbo, alguno de ese tipo. Gouda, Bien. Y también hay un poco de queso rallado. Si vos tenés queso fresco, este es el momento de utilizarlo. Pero el que tengas en casa está bien. Y ahora, si no tenés, tipo na. Tipo na. Está bien. Esa cabecita loca que se le... Sí, está bien. Sí, obvio, obvio. Te digo, mirá, ¿qué va a pasar acá ahora? ¿Cómo lo sentís? ¿Bien o querés más leche? No, siento que es como mucho relleno para cuatro zapallitos. Claro, no, no. En realidad después tenés que ir y comprarte un cajón de zapallitos. No, pero el resto nos lo llevamos con la colo. Vamos a probar cómo está. No, vamos claro. A probar cómo está, ¿eh? Lo hacemos en manitas. ¿Tiene pinta esto? ¿Cómo está de sal? Es importante probar siempre los rellenos, Sí. Tiene mucha pinta esto, Uy. Te quedó un choclito, amigo. ¿Verdad, no? Sí, qué rico. Un hilito. Parece de como queso. Un purecito. Esto te sirve, te digo, para rellenar esto. Ah, ¿lleva sal? O lo podés poner. Si vos le pones tres huevos, mirá lo que te digo, le pones tres huevos, lo pones en una, no se puede decir la marca, en una asadera de vidrio o una que vaya al horno. Ah, pero transpire, eso queda gratinado. ¿Como chipaguazo? Como chipaguazo, tiene razón, claro. Paco, claro, obvio. Haces un chipaguazo. Mirá qué lindo quedó esto. Qué hermoso. Mirá qué fuerte. ¿Cómo se nota que estás entrenando, Pocho? Es un aligot, pero al Paraguay. Está pasando por todos los estados. Es un Paraguay. Sí, sí, sí. Bueno, un saludo al Paraguay. Unas papas. Bueno, vamos a cargar esto, a rellenarlo. Sí, sí, sí. A cargar con material. Me encanta esta receta, Bueno. A mí también me gustó. Te la... Está para Mirta, me parece. Sí, y para Paco. Cargámelo hasta arriba, no me pijotees de relleno. ¿Sí? Claro, hicimos relleno como para... Para el campeonato, sí, obvio. Para tener y repartir. Un poquito de... Para, si yo querés... te lo voy a ayudar igual, dale. Me parece para... Ay, dale, vos ayudame. Como, ahí, mira, ¿ves? Ay, ay, sí, bien, sí, bien, sí, bien. Me hace bien que colabores. Ahí está. Me gusta porque si querés le podés poner tapita. Claro, si querés, ¿no? Si te parece un embole, no le ponga. Queda pachero, queda pachero. Queda lindo. Pero queda lindo. Sí, queda como azucarera vegetal, me gusta. Sí, sí, la tapita va de costadito y después cuando uno decora, no te quiero quemar, Por eso estoy pensándomela bien a dónde voy a ir. Tranquilo, tranquilo. Para no quemarte. Porque, uy, me parece que me zarpé ahí, No, no, pero a mí me gustan así copetudos. ¿Sí? ¿Cargadito? Y sí, 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 copetudo. Bueno, ojo, no lo hagas tan líquido al relleno. Fíjate la textura que tiene, que vos pasás una cuchara y ves el fondo. ¿Ves que ves el fondo? Ah, mira. Sí. Ves el fondo. Es importante, Ves el fondo. Es importante. Es importante, viste, cuando uno dice toque fondo, volver. Sí. ¿Viste que acá todavía no. Hay un poquito más que se puede ir a fondo. ¿Más todavía? Sí. Siempre. Un poquito más que para tocar fondo. Sí. Pero sí. Siempre hay un piso más abajo en construcción. Si les gusta gratinado, le ponen un poquito más de queso por arriba. Sí, el horno, más arriba que la temperatura de Breston, 200 grados. Porque en realidad, acá ya no hay nada crudo, ¿se entiende? Sí. No hay huevo crudo, no hay verdura cruda, todo está cocido. Solo esto gratinar y no que lindo, se me seque. Entonces, qué lindo que queda. Con 200 grados, 10, 15 minutos, estás listo. Y si quieren, vamos a la receta, probamos y hacemos todas esas cosas. ¡Dale, Pocho! ¡Vamos a la receta de los zapallitos rellenos con crema de choclo y queso fresco! Vas a necesitar, obviamente, un kilo de zapallitos, dos cebollas, 80 gramos de manteca, atención con eso, 4 cucharadas de harina, 2 latas de choclo cremoso, 1 lata de choclo congelado, sí, también corbeta, 2 tipos de choclo, 2 tazas de leche, sal, pimienta, nuez moscada, 150 gramos de queso fresco, hojas de albahaca fresca, media taza de queso rallado.
Bueno, espectacular, acá pocha. Porque además viene. Es para los babies. Dale. Está muy bien. Todo. Esto te digo una cosa que se me acaba de ocurrir. Si no querés utilizar choclo, podrías probar hacerlo con un puré de berenjena. Ah, ojo con esto. Ojo con esto. Bien. Me gusta. Pero capaz un poco de papa por el tema de que claro, de líquido, se te líquido, pianta la para todos lados. Baba ganache. Sí. Baba ganache. Baba ganache. Bien, ahí está. 3, 5, ¿cuántos somos, chicos? 4, 5. Somos 5. 14. ¿Con tapa o sin tapa? Con tapa. Y pero, le da que le, y pero le da como le da el toque. Bueno, entonces lo ponemos y ¿sacaste no fotos ya de esto? No sí, saquemos. No, sí, saque. ¿Sacaste? Bien. Igual acá tenés más, ¿eh? Saqué, chicos, pero si quieren hacemos linda. Un video, lo que quieran. Un beso a toda la gente que nos escribe, que nos dice que la pasa bien, que se ríe. Sí. El único que me dijo que no se ríe, que no, ¿quién? Que no dice, le divierte. No puedo creerlo. No, dice que los veo, pero mi marido. ¿Eh? ¿En serio? Sí. Malo, no, me dice, Mariano, toda ¿cómo? La gente me para Ortiva. Y me dice lo que se, me río en el programa de ustedes. Yo la verdad que los veo y no me río de nada. Las pero parejas bueno, no tienen, las parejas, claro, sí, mi marido igual. Las parejas no tienen que ver el programa de las parejas. No les causamos. No lo veas. No lo veas, viejo. No, no te necesitamos, no, lo que Mariano. Pasa es que como estoy poco en casa, por lo menos me ve por tele. Claro, es importante. Arrancá tranquilo, Nico, ¿eh? Claro, bueno, sí, que estaba muy interesante la charla, por eso. Ay, Nicolás. Sí. Toma. Vamos a degustar esta delicia. Esto, ahí está. Esto está muy caliente, ¿eh? Cuidado. Uy. ¿Te quemaste vivo, Nico? No, no, está ideal. Espectacular. ¿Ah, están bien? Chicos, mirá lo que es. Para, tenés que mostrar esto al aire. No, como mirá, mirá lo que es. No. Verá que esto está muy caliente, ¿eh? ¿Sí? Un trapito por ahí tenés, ¿no? Yo te lo saco, yo te lo corro. Te iba a ver. Ahora se parte. ¡Fa! Adentro una calabaza. Porque dice que no, no hay que hacer eso, en realidad. Cortalo, no. Cortalo. Vamos, ¿eh? Yo cortar torta, vamos. Chicos. ¿Por qué habla de él? Muy bien. Se me fue mal. Estoy re quemado, chicos. Estoy re quemado. Yo cortar torta. ¿Quién decía yo eso? Yo vine a arrancarte con los hongos. Tan formal este programa. Dice que nunca se sabe. Un terrible, ya. Me quemé mal, ¿eh? Ahí está el gato negro. El gato negro. Sale. Eclipse, el gato negro. No, chao. No es malo, no es malo. Está bueno, ¿eh? En serio. Coco. Está rico, ¿eh? Te la voy a chorear. Está chicos, espectacular. Espectacular, ¿eh? Increíble. Gracias a todos qué por estar ahí. Qué lindo programa hoy, muy lindo. Muy lindo programa. Gracias a la gente que programa. Se divierte con nosotros sí. Y que la pasa lindo y que se ríe. Gracias por permitirnos este éxito, chicos. Sí, exactamente. Gracias, Aptra, ¿eh? Gracias ante todo. Gracias, Aptra. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde. Los queremos un montón. Chau.